La mesa reñoña ya empezó. Lunes de la mesa reñoña en vivo, concha tu madre. Y hoy tenemos una invitada, una disculpa, la encontramos afuera con sus cajitas de huevo. Está con nosotros de visita, vuelve el perro arrepentido, ¡Ala Valero! Estaba muy contenta hasta que digo que vuelve el perro arrepentido. No, pero nada más vienes hoy, ¿no? Sí, y mañana. Ay, mañana no va a veramos. ¿Se canceló? Sí, canceló Guayabo. Ah, no mames, y por eso no hayamos. No, pues no, güey. Ah, me estoy jodiendo, Valero. No, bienvenida a la Valero. ¿Cómo has estado? Gracias, bien, muy contenta, muy bien. Ya los extrañaba los mucho. Bien, bien, bastante bien. Ay, no te creí ni madre. ¿Vives? A ver. No te creí ni madre. Sí, bien. ¿Vives en la Roma? Pausa. Yes. En la pausa de dudas. ¿En dónde vives? Vivo en Cuyoacán. Va a la verga. No, ¿sí es zona jodida? Pues, no, pero llegó Valero y se hizo joder. Ay, qué mierda. O sea, ¿y ya eres de las que cree que la Condesa es fresa o todavía no? No, nada de eso. Ok, porque no lo es. Me voy a reservar mis comentarios a la Ciudad de México si quiero encontrar a mi carro y a mi casa. Es una gran ciudad, yo creo que es de la ciudad de las oportunidades, chingoncísima, nada más la Condesa no es fresa, es todo. Ni Polanco, pero bueno. Sí es, ¿no? Polanco un poquito fresita. Si hay cholos, no es fresa. Ok. Es que ya bajó. Mira, un poco la calidad. Yo te voy a decir algo. Si me dejan pasar, no es fresa. Esa es mi manera de medirlo. Carnal, es que no te has dado cuenta que nosotros los nacos donde quiera nos andamos metiendo, güey. De repente andamos ahí con la 10 entre robar, los ricos, güey. Pero a robar, güey. Entonces, todo el Palacio de Hierro ya no es fresa porque ahí va Cristian. Carnal, ahí, güey, me saludan todos, güey. Sí. Y va así, güey. ¡Ay, perrillo! En cambio, ¿cómo te tratan en Burberry? En Burberry, no, ahí casi no. ¿Dónde está la Burberry? La Bull Terry está ahí. La Bull Terry. La Vulca. ¿Ya ves? Padre Mier. Esos no, son fresas. Está en Padre Mier, güey. En cambio, tú pregúntale por la Coste. ¿Eh? Y te dice, sí, las salsas. O sea, sí. La Coste. Chile es la Coste. No, pero no te has dado cuenta, Carmen, que por ejemplo, tú te fuiste a vivir a una colonia más o menos. Sí, ya se hizo más naca la verga, güey. O sea, sí. Si tú estás ahí, güey. Ya van sí, dos que se cambiaron, güey. No mames. Van dos. Te ven como la manzana podrida, güey. Sí, güey. Bueno, No, dijeron, no, pues nos damos y otro lado. Y pusieron en venta su casa y que se las compro. Bien. A rajarse a su tierra ya no pueden volver. Wey. Pero oye, ¿es el chile por ti, güey? Se fueron. Fíjate que, sí. Yo que los comediantes devaluamos. Devaluamos las casas. Las casas y las zonas. Los carros también. La ropa. Pero es que te dije una cosa, güey. O sea, ya si les molesta, güey, un inflable en la calle, güey. O sea, ya les molesta todo. Franco, no me digas que pusiste el Impala para cerrar la calle. Claro. Está con madre, güey, cuando ponen un inflable, güey, en una colonia popular y luego una vecina se queja y dice, pinches jodidos. Espérate, no, pero inflable de con agua, de esos que son como unas pinches cataratas, güey. Que es un Titanic hundiéndose, sí, que dices, nice. Yo tengo una peor, güey, Franco era el que lo rentaba, güey. Yo tenía negocio de inflables. Inflables ya cuando traes camilla. Un ruta no, y lo estacionas afuera de tu casa es de 4 de frente. El 326, ¿verdad? El 326, güey. Bueno, bienvenida a Ana Valero de La Perrada. Así es, vayan y síganos porque si no pronto estaré de regreso. Síganla o se regresa, Así no, es mi amenaza, ¿no? Tengo entendido que prometieron hacer algo si llegaban a 100,000 suscriptores. Sí. ¿De? Del canal de La Perrada. Exacto, pero, o sea. ¿Cuánto van? 30,000+. Okay, casi ya van por al 40%. Sí. Estoy preocupada porque en ese momento como me dijeron, hay que llegar a los suscriptores para que el proyecto continúe y esto. Entonces dije, hay que darlo todo. Y no, decidí decir que a los 100,000 suscriptores, es que si lo digo, la gente que nos está viendo sí le va a ir a suscribir. No, que iba a enseñar la placa cuando llegara la placa de los 100,000 suscriptores en bikini en el programa. No, exacto, oye. No, por eso no ha llegado. No, por eso no quiero que lleguen tan rápido. Ya tiene 20,000, ya tiene 20,000. El chiste es 18,000, va bajando. 18,000. Ay, qué mierda. Ya 15. Es que el chiste es que den un premio, bueno. Sí, también. No, que asusten. ¿Quién fue el pendejo de Mercadotecnia? Son bien mierdas, es una buena idea. Ya los extrañaba mucho. Acabo de cancelar YouTube, ¿sabes? Imagínate, es un riesgo bien cabrón que porque hay gente que puede estar comiendo y lo. Güey. Bueno, o sea, prometiste salir en bikini llegando a 100,000 suscriptores. Sí. Una papa asada.
Mira, ahorita machacando frijolitos. Nos están viendo 2,000 personas, 2,000 suscriptores y podemos colaborar. Claro. Y yo sí. Mejor que regalen menudo. Que regalen un pozole el domingo. Con francés. Pero bien, muy contenta de estar aquí. Y paso bola al señor Checo Mejorado. Gracias. Hola, había dicho Poncho. Bienvenida, Esperamos que te pases muy bien el día de hoy. Y pues sí, raza, apoyen allá la perrada, que es todos los días a las 12 del día. ¿Estoy bien? 12 del día, a la hora del almuerzo. Entonces sí, sí va a estar medio cabrón estar YouTube, almorzando, oye, en YouTube, almorzando y viendo a Ana en bikini. La perrada MX. Dice que pidió permiso para venir, güey. Que apenas dijo, oigan, es que les quiero permiso. Sí, claro, lo que quieras. Somos la perrada, síganlos porque pues igual y yo puedo negociar con ellos que cambiemos el premio a los indios. PlayStation, hombre. Play 4. Una cajita feliz del McDonald's. Va a decir la banda, no, mejor le patan los huevos. Oye, mole, un DJ Hero, el Play 2. Sí, un iPhone X. Un iPhone X. Qué mierda. O que se hagas con una camisa de la América, algo, güey. O sea, no ya, es que ya perdí esa apuesta también. Ah, qué caray. ¿Ya saliste con Playera de América? De hecho, ya traen 100,000 seguidores. ¿Sabes? Oye, ahora, espérame. ¿Ahora a quién le vas, güey? Soy rayada. Y los quiero bastante. Pero te pusiste la de la América. Porque perdí una apuesta. Cristian, porque Rayados perdió. No, mira, pon atención. Yo te voy a decir esto, güey. Es de la misma porra que mi carnal. Sí, es del mismo club. Estás jodido. Yo prefiero, ah, güey, tú vas a la América, ¿verdad, güey? Estás jodido. Tú también vas a empezar, hombre. Claro, porque yo lo vi que te tomaste una foto ahí con la Yun, que es un ídolo americanista. ¿Cuál estadio? Sí. Pinche chupapitos este. Sí, sí. Está en la porra. Estás pendejo, no. O sea, una cosa ahí es que está. Te invita. ¿Cómo lo tengo ya? De hecho, fue el que traía la así, botarga, wey, del águila. Yo pensé que imitaban el acento argentino, pero no. Están malitos. Qué culeros. Ustedes no saben que la gente está pendeja y cuando quise ir con la porra de la tarde. Una disculpa por... A los seguidores de aquí de la mesa. A los seguidores de la América. Nada, chinguen a su cola. Yo le voy a los Tigres y ya, chingó su madre. Te iba a decir, ya se me olvidó qué iba a decir, hombre. ¿Qué iba a decir, güey? Ah, yo nunca me he puesto una playera de otro equipo, güey. Prefiero perder dinero, perder la caballera. La caballera también, güey. Pero oh, ponerte la playera de otro equipo se me hace así lo más. ¿Y si te quedó? Wey. Sí. A mí, ponerme una playera no se me hace. O sea, hay apuestas. Pero ir al estadio, güey, o sea, ya es ir a chupar pito. Cállate, los chicos, he ido a muchos estadios, puñetas. Fui al del Madrid, entonces también ya soy del Atlético, del Real. No, porque no le ibas a nadie de la Liga Europea, ¿o sí? Tampoco. Ah, pues ahí está. Tampoco. Pero ya ir disfrazado del chanfle. Sí. que así es el uniforme de la porra de la América. No, sí fui de acá con un pinche acá de Azteca, la verga, acá. Pinche. ¿Chistar de comer el penacho? Sí, güey, no, sí me lo voy a dejar crecer otra vez, carnal. Está con madre el lobo, el look Fede Lobo que traes, güey. Gracias, carnal. No sé. Saludos a mi compadre Fede Lobo. Pero bueno, señor Checo Mejorado. Sí, gracias por esta mesa. Ya 391 mesas, ya estamos a un mes de cumplir 8 años aquí en este programa. Esperemos. ¿Puedo hacer un apunte? A ver. ¿Por qué cada vez que te veo traes el arete más marica? Bien. Porque. Estoy empezando a sentir algo padre por la comunidad LGBT. Entonces, estamos en eso, estamos en esa transición. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sientes, padre? Ah, pensé que por la realidad. Ya estamos buscando likes, qué chingón. Sí, ya. Y más vistas en el canal también, entonces. Sí. Ah, ok. Bien, entendido y justificado. Muchas me gracias. Parece perfecto. Paso bola al señor Poncho Treviño, venga. ¡Hey! Bien contento, este fin de semana andaba con el señor Franco Escamilla en Nueva York. Boston y Filadelfia. Comediante mexicano en presentarse en el Radio City Hall, Poncho Treviño, un aplauso. No, gracias, Franco. Sí, fue el primero. Fue el primero, técnicamente es el primero. Me tocó ser el segundo. Pues uno todos entendemos. Sí. Tú cerraste la. Le cerré el show. Sí, me cerró el show a mí. Nos chingaron con un hot dog. Cuéntame. Cuéntale. llegamos el Coria, el Saúl y yo a comprar hot dog. Nos lo dieron en $20. Te vieron la cara de pendejo. $19 en la esquinita. Sí, el de esos de la.
Me valen 5, güey. ¿Valen 5? Pues es lo mismo que yo dije. Es que sí te veían muy mexicano. No, lo que pasa es que ahí te va el pinche Coria. Ni uno Coria. Inglés, ¿va? No, nada. No, iban Saúl, Coria y de punta, Poncho Treviño. Sí. El traductor era Poncho. 20 de hecho, cada, casi los deportan. Lo único que yo empecé la conversación, hi. Bien. No, estos güeyes son... El pinche Coria bien cool, lo dijo, no, yo lo quiero sencillo. Le dije, bien. No, pues yo, échale ahí lo que... Échale salsa. Cuando le dicen al Coria, $20. Dije, a la madre, ¿cuánto va a costar el mío, güey? No mames. Si yo le eché de todo, también $20 los tres. Entonces, en teoría se chingaron más feo a Coria. Sí, sí, porque he hecho sí. Menos. Por menos culo. Eso, menos por culo. Sí, que Coria no quiso zurrar para que no inventar los $20 luego, güey. $20. Pero ahí los de la calle, güey. ¿Sí? Sí, güey, los de la esquina, güey. $160 por ahí. No mames, sí. Hombre, con eso te compras. Te regresaste con $98. Dos paquetes de pan Bimbo y 4 de salchichas. Y te lo haces en tu casa los que quieras. Con esa agarras una peda bien cabrona. Por eso bendita sea el McDonald's allá, carnal. Allá el Whataburger. Ahí llegas a $10 y ya te dan tu hamburguesa. Whataburger no hay en Nueva York. Bueno, Illinois, lo que haya. Ah, no sé. Según yo es de Texas, ¿no? Que nada más en Texas. Sí. Ah, pues tú eres fan de Whataburger. Pero McDonald's sí hay en Nueva York, ¿no? Sí. Todo el mundo. Sí. Ahí en el Vaticano. También. Hay un McDonald's en el Vaticano. Wow. No, sí. Oye, yo me quedé cabrón con todas las pantallas que había. Yo las únicas pantallas que había visto eran las de Coppel, güey, no mames. Ah, en Times Square. No. En FAMSA, güey, entonces. Richard Alfonso era la India María de como Ciudad de México, va. Ok, very well, Mr. Esperaste años, perro. Ay, ¿dónde está Filemón? Están bien bonitas las pantallas. Me traía red de las televisión sotas. Te voy a decir algo que me pasó a mí, güey. Está bien culero porque te presentas. Yo me tocó abrirle mucho tiempo a Franco y te presentas en el Radio City Music Hall el sábado. Y el próximo fin estás en Mariscos Esquivel. Mariscaría Esquivel, ¿verdad? Después de la banda Cuisillos. El tributo a la banda Cuisillos. Tributo. Muy pinche abridor. A mí me tocó el primer comité mexicano. Steiner, que es el Madison Square Garden, y estoy con Franco. Y el otro tenía así que la tambora. No, no me acuerdo. A mí me tocó una peor, güey. Yo estuve en la Arena, Ciudad de México, y al día siguiente en Morelos con Paquito Maya, güey. Bienvenido, señor Pochito. Es como madrura. Y pasó la del señor Morocco. ¡Palacio! ¡Hey! ¿Qué ibas a decir? No, Morocco. Morocco Show. Morocco Show. ¡Chavos! ¿Qué tal, chavos? Va a ser un programa lleno de diversión. Ya te dije que te ver con madre si te empiezas a vestir de smoking en los y con zapato este. Bollado. Sí, de ¿cómo se llama? Charol. Charol. De charol. Charol. De charol, así mamaloncito. Y ya tiene trompeta y nunca toques nada. Sí, pero, no, y un bastón. Un bastón. Así, okay. Con la chompa así con de serpiente, güey. Sí, sí. O de serpiente, bien como Draco Malfoy. ¿Cómo se llaman las mujeres que bailan así que se levantan el vestido? Cancán. Can. No mames, me cagué de risa, güey. Ya se güey, todo lo superas todavía. Supero, el cancán. Sí, es que la semana pasada hicimos un comentario de la fiesta de Checo. ¿Cómo sería? No sé. Ah, viejas balas de cancán. Y el pinche Checo, ya le viste los tobillos. Está pendiente la pachanga de Checo, güey. Es cierto, güey. No, sí, pero. Compadre, ¿me permite? ¿Tienen algo que hacer este fin de semana? Tengo un bautizo, güey, en Chile, güey. Ah, no, no tengo nada. Me gustaría invitarte a una carnita en la casa que es tu casa muchas para festejar tu cumpleaños. Yo me regreso. ¿Tú no, no tienes que ir a este jueves? El sábado va a ser el viernes. Va a ser el viernes. ¿Tienes que ir? Sí, pero me voy el sábado. ¿Eh? Ah. O la podemos hacer el jueves. Como quieran. Como todo modo, Ana no puede. Ah. ¿Sí? Está bien, jueves. Jueves tampoco. El jueves, 8 de la mañana. Jueves. ¡No mames! Se va a las 4. Se va a las 4. No, a las 5. Sale, ¿a sale tu autobús, güey? Sale con las señoras que van a Moroleón, güey. ¡Se va a regresar! Saludos a Sixto. ¡Qué chingón que esté Paola de las perdidas! ¡Y neta, para eso pagan, culeros! ¡Va a insultarme, Dios! Se refería a Checo, pero bueno. Sí, sí. Va a ir en el camión que va a Moroleón y Chinguancuá. Auriangato. Pasa bola, señor Cristian. Se va a la Chinguancuá. Pinche rata mamona. Bueno, no, qué bueno que están, güey, porque va a haber invitados especiales el día de hoy, carnal. El ballet folclórico de Chinguancuá. Va a venir unas mujeres a bailar cancán, güey, al chile. Por favor, Franco.
Pero que vengan a bailar cancán, güey. Estaría con madre, güey, para que ya se levanten los números. Rachel. Ya me cansé de remar solo, güey. Rachel, necesitamos tres señoras que bailen cancán. Sí, por favor, Rachel, por favor. Porque para poder levantar las piernas bien, güey. El Checo y el Morocco bien parado. Pero, madre, mira, que el intro sea una mujer. No, pinche Solano. Pero acá de 70 para arriba. Sí, que vaya. Nomás esos Solanes. No, bueno. El fondo. No se pierdan la mesa reñoña, compadre, porque al chile no sé qué verga, pero siempre dicen muchas mamadas estos vatos y la neta la vas a pasar bien, güey. No te ganches porque somos expertos de todo y críticos de nada. Ah, cabrón. Entonces, creo que es al revés. Es al revés, ¿no? Bola, ¿cómo? Es al revés. Expertos de todo y... No, espérame. Es expertos de nada y críticos de todo. Así. Exacto, sí. Bien. No, expertos en nada. Expertos en nada y críticos de todo. Y voy a pasar bola, ni más ni menos. Ya, Valero, va. Ya. Mole, la mole chida. Saludos a toda la banda, espero que estén muy bien, cuídense mucho y empezamos, tenemos un programa. Y qué bueno que... Salud. Qué bueno que te regresaste. Qué bueno que te regresaron. No, o sea, solo vengo de visita. Pero oye, no duden. Oye, espérate. Me acuerdo el último programa que vino Valero, que dice Franco, ojalá y no vengas nunca, Valero, porque eso quiere decir que te fue bien. Sí. Oye, ¿qué andas? Bueno, ahorita primero saludamos, compadre. No, solamente decirles gracias, mis redes sociales. Ah, no, todavía no. Pero bueno, y... Esta camisa, compadre, ya de sé los que Knicks estoy de Nueva York. ¿De quién es? ¿Qué número es? Ah, ahí está. Es el 34. Oakley, a huevo. Que luego jugó con Bulls, ¿no? Ah, sí. Y tenía una marca de lentes, ¿no? Son unos lentes, sí, a huevo. Tiempo, te vi con una camisa igual que la mole, güey. Sí, señor. Pinche no, mamador, pero no, siempre chile. Me he querido vestir como... Patrick Ewing, ¿no? Siempre me he querido vestir como... Te vi, yo dije, Patrick Ewing, ¿no? Patrick Ewing, sí. Y luego sacaste la de Larry Bird en Boston. Sí, señor. ¿Y la de Filadelfia quién? Filadelfia, la de Iverson. La del queso, ¿no? Cheese whiz. Pero... La idea es todas así del 95. Porque el show se llama 1995. O sea, nada de mole. De Francia 98. Al chile, yo sí, es un honor que me digan, ¿te quieres parecer a la mole? Claro. No, pues sigue comiendo. ¿Quién no se quiere parecer a la mole? Bola de envidiosos de mierda, güey. Ana. ¿Se quiere parecer a la mole? No. Le está echando ganas. Ya la vale. Ay, no. Le falta la barba y le sobra un huevo, ¿no? Le falta el jersey nada más. Todos los tatuajes. Qué lindo estar de regreso. ¡Señor Franco Escamilla! ¡Gracias! Y yo saludo a este maravilloso equipo de producción, los Animaniacs, que les pagan sin trabajar, Rodrigo González. ¿Qué estás haciendo? A ver, por puro morbo, ¿qué estás haciendo? Revisando los comentarios. Jugando Tetris. Derek Villa, pues está culpando al hombre blanco de su desgracia. Rachel Acosta en los comentarios. A ver, espérate, si tú estás en los comentarios, Rachel, ¿qué está haciendo entonces? ¿Eh? Ah, Rodrigo es moderador, Rachel, y Rachel está de moderador. Está con un puntito y que si cierra los ojos se ve una otra cosa. Está viendo tutoriales de cómo bailar cancán. Imagínate, oye, Rodrigo bailando cancán, güey, por favor. ¿Cómo bailar cancán con chiquichorts? Déjame te digo que ya mi Roots ya no es nuestra CM, ahora es... directora de redes. Vamos, cabrón. ¿Qué es eso? Es lo mismo, o sea, te pagan igual, güey, pero. Pero el nombre es más mamón. El nombre es más mamón. Ya viene, ya viene de traje sastre. No, y vino con un amigo, Humberto. Así tiene nombre de luchador que va empezando. La estrella se llama Humberto. La estrella se llama Humberto, ya. Sí, sí. Y a veces sale a saludar. Rubéster Flores en los controles, Corey agarrándole los huevos varicosos. Y gracias a ustedes que nos acompañan. Mireles, pues estaba aquí de visita, güey. Vino a ver las instalaciones. Oye, espérate, déjame te digo que ahorita llegué, güey. Llegué peleando contigo. Y lo ignoré y me dio chingo de pena. Llegué, cada puta que no se cae, culo de ataque. Y, ah, ¿qué onda, Mireles? Perdón, carnal. Desde que tiene su propio municipio. ¿Cómo lo saludaste, güey? Me quedo con eso. Me quedo con eso. Ah, tipazo, Mireles, ¿eh? Sí, no, un tipazo, señor René Mireles. El orgullo de Mexicali. Ya va a ir a las giras, güey. Sí, güey. Qué chingón, pinche Mireles. Yo. Bueno, así comenzamos la mesa reñoña en vivo, perras.
Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros vía Twitter con el hashtag La Mesa Reñoña en Vivo. La Mesa Renona en Vivo, si usted no sabe poner la virgulilla en la N para que se convierta en Ñ. Esto en X y Twitter. Si usted está chichona, es muy probable que los muchachos pasen su comentario. Si usted es hombre, pídale a su esposa que enseñe las chichis y con eso van a pasar su comentario. Y también estamos disponibles en el Super Chat. Antes de mandar unos saludos, les prometí en Twitter una sorpresa. Obviamente que está nuestra compañera Ana Valero que nos visita y mañana va a estar en Amos del Universo, donde vamos a entrevistarla ya en forma, porque vienes como invitada ahora, güey. En forma está cabrón, sí, ¿no? Sí, me encanta, güey. Bueno, o sea, entrevistarte. Pero les tengo una sorpresa, mis queridos educandos. Pongan atención, corre video. No, no, a ver, odio más odio. Y yo me quedé así. Dije, odio al cuadrado, no sé. Yo al chile para los binomios soy malo, güey. Para los del CONALEP no es un grupo de vallenato. Por eso empecé un proyecto que lo subimos a YouTube que se llama Cabareteando, porque era para practicar, ¿ok? Les voy a ser bien honesto. Originalmente era por terapia, después ya fue por dinero. Todo está fundamentado y me saca un libro, todo viene aquí, ¿no? Y le digo, Gaby, te estás enojando con un güey que puso psicóloga o psicología sin la P. Casi al final le preguntan, oiga, licenciada, ¿es divertido estar casada con un comediante como Franco Escamillo? Señores, este 28 de abril se estrena el show Gaby aquí, en este canal de YouTube, a las 11:30 horario de Monterrey. Para que calcule usted, ahorita son las 9:56 en Monterrey, este próximo domingo 28 de abril. O sea, ahí les va. Vamos a subir los próximos domingos los Cabareteando en Londres, München, Ámsterdam. Falta otro de Ámsterdam. Ya se subió a Ámsterdam ayer, ¿eh? Sí. Londres, München y Berlín. Y al siguiente fin de semana, el show Gaby completo. ¡Completo, señores! Así es, nada de que, ¡ah, que la chingada! No. Oye, que... ¡Oh, nada! ¡Ay, que yo me caí! Ay, nada. Se sí. Me senté en el pastel. No. Que yo me llamo Humberto. Tampoco. Completo, señores, totalmente gratis para ustedes, gente que me ha estado apoyando estos años. Ahí les dejamos un show. Ay, es que no ha subido monólogos. Ahí te van 2:40, hijo de tu puta madre. ¿Quién te da más? ¿Quién te da más? ¡Ay, te da nada! ¡Ni tus padres! No, no, no. Que no te quieren, por eso tu padre te abandonó, güey. No, 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 no. Y si lo quieres ver a Franco al revés, ve a mi canal, ahí también lo puedo. ¡Dame, chingada! Ahora, de una vez, les aviso, de una vez, creadores de contenido, no, no, no hay permiso. Para que luego no anden chillando, hijos de su puta madre, y me manden a sus 3 seguidores a echarme mierda, no. Hagan sus videos. Háganle como yo, que yo reacciono a mis videos. Ustedes reaccionen a ustedes mismos. No. Nadie tiene permiso de reaccionar a Gaby. Nadie. Oiga. Oye. No. Es que no. Oye, es que es para apoyarte. No. Oye, yo una vez te contraté. No. Pero es en Twitch. No. Cobrabas 3,000 bolas en mi fiesta. No. Así. Yo te vi en medio que tengue. No. Ya te contrataba en Navidad. Ahí está. Ahí está. Bueno, la gente está mandando saludos. Sí, no tengo teléfono hoy, estoy muy pobre. Me queda un minuto de datos transfiriendo. Me dice. Sí, te veo después de... Ah, no, 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 no. Déjeme, vamos a moverle. Dice así. El saludos. Dice, no te lo compró Netflix, cosita. Saludos a Striden... En mayo se estrena Ladies Man. Striden Shiru dice, se ven menos espacio en la mesa. Xiomara Rodríguez dice, Anita Valero, saludos a todos y que en especial a esta linda señora. No te vayas nunca, Diego Arévalo. Dice, regreso con la cola entre las patas, Ana Valero. Alfredo Díaz, ¿puede Vanero mandar un besaludo como colombiana? Saludos, papacito. Para Alfredo Díaz. Soy yo Alfredo Díaz. Ay, qué la verga. Prisca preciosa, hermosa, Valero, mándame besotes. Bienvenida hoy. Hola, hola. Casino Holguín dice, ¿qué pasó, Valero? Saludos a todos. ¿Qué pasó?
Emanuel Campuzano dice: Ana, te extrañé, manda saludos para despertarme antes de que te vuelvas a ir. Ah. Saludos, no despiertes pronto. Aquí estoy. Fátima Ferrer, ¿habrá de meet and greet en San Antonio, Texas? Sí, señor. Suscríbanse al canal de Permítame Ser Frank con la modalidad FAM y en la pestaña de comunidad les dejaremos las instrucciones para que usted se tome la foto. Es foto. Ángel Barbosa, Morocco, regálame tu gorra. Puta, es la única que tiene, güey. Sí, es la única que me queda, güey. Es la única que me queda, güey. De rayado. Bien cabezón, gracias a Dios. Francisco García, no. Anita, ¿puedes mandar un saludo? Se te extraña. ¡Saludos! Yo también los extrañaba mucho. Extrañaba poder fumar en un programa en vivo. Eso sí, lo extrañaba un chingo. ¿No te dejan fumar la perrada? No. Con razón no llegan a los 100,000. Me tengo que salir a la calle porque tampoco en el edificio se puede fumar. Con razón no llegan a los 100,000, chinga. Adonai dice: por fin llegó alguien para llenar ese gran espacio. El country, Chisme Rey dice: saludos, Anita Valero, y a todos de los countries. Gracias, country. Saludos a la familia, los quiero. Saludos a todos los que la Valero me mandas un saludo como colombiana. ¿A quién? A Iván Palacios. Saludos, Iván. Como colombiana. Saludos, carnal. ¿Qué onda? Ya te la sabes. Hola, papacito. Iván, ¿usted a dónde va a ir más tarde? Jamito Páramo dice: ya no te vayas, Valero, que don Medorio me mande saludos. Sí, güey. Eduardo Zamorano dice: Franco, ¿tienes un Impala 66 por Supernatural? No, me encantaría, pero tengo un Camino 72. El Camino, Rica. Por That 70 Show. No mames. Nah, es el carro de Steven Hyde. Ricardo Pedraza. Antes de que hubiera pedos. Ricardo Peraza, saludos, Ana Valero. Tienes un bocho, pero ¿me puedes mandar un saludo, Ana Valero? Saludos, Ricardo, un abrazo. Kenro dice: hola, Franco, me gustó verte aquí en Nueva York en el show de 1995, igual que el show de Gaby en New Jersey, como todos. Gracias. Fernando dice: Ana, ¿me puedes mandar un T-Rex? ¿Y haces eso también en la perrada? No. Me urgía que me lo pidieran. Ya lo tenía muchos meses aquí adentro. Ya lo traías atorado. Otro, otro, otro. Dice que lo tenía atorado, sácalo. Oye. Eduardo Barajas, Franco, saludos. Soy el güey que te regaló los cigarros de Boston. Te mamaste. Muchas gracias, hermano, ya me los chingué. Bueno, ahorita checamos los demás. Sí. Hay un verbo. Señorita Valero, ¿preparó usted nota? Sí, por supuesto. Bueno, déjeme nada más primero la nota de Checo, porque aquí tenemos una tradición y no quiero brincármelo. No, el señor Checo, las señoras primero, obviamente. Sí, primero las damas. Julieta. Señor, mejor lo preparó usted nota. Fíjate que la semana pasada un trending topic, se llama en Twitter. Sí, estoy bien. Todavía se dice así. Sí. No sé, tendencia. Ajá, una pues un estado de una chava que fue a un Starbucks y el barista, el chavo que la estaba atendiendo. El que atiende le puso. Despachador, no sé por qué. Sí, despachador le puso: Giselle, estás muy linda. Y ella sube la foto diciendo que se siente acosada, que ella no puede tomar un café y que se puso a llorar. Entonces, sí. Okay. Eso fue tendencia. No, nada. Entonces, o sea, esto causó como pues muchos comentarios obviamente negativos, porque me parece que está subvalorando lo que es el acoso, ¿no? O sea, creo que sí se exageró la chava. Digo, mis respetos, tengo hijas y todo. Digo, ¿cuándo puede ser, a ver, como mujer, un acoso? Ya, es que a todo, ya no puedes ni hablarle a alguien. No. Es que acoso es de que, yo siento que acoso es de que, oye, estás muy guapa. Bueno, ven. Sí, sí, sí. Andas pedo. Acoso es, hola, estás muy guapa, ¿eso es acoso? No. Bueno, para pero luego que yo en la oficina vuelvo a decirle, oye, estás muy guapa, y hago esto. Ya ahí, ya tú sientes un poco incómodo. Si el güey no te gusta. Ahora, sí, a ver, si yo llego con la compañera y le digo... ¡Ay, qué asco! ¡Ay, Dios! ¡Qué rico huele tu pelo! No, al revés. Y eres enano. Sí. Es que a lo que voy, si a lo mejor tú le dices a nuestra compañera, qué guapa te ves hoy, a lo mejor ahí hay confianza. Claro. Es una compañía de trabajo, hay una amistad, pero si fuese una completa desconocida, sí te la compro que es acoso. Okay. Pero... Depende de cómo lo digas, ¿no? Así, es que estaba escrito. Es que yo solo quiero decir, si el chavo le hubiera regalado el Starbucks, ¿lo hubiera funado? ¿Cómo así? Ah, ¿ten gratis este café porque eres bonita? Ajá. Ok. Mira, yo te voy a comentar algo. Cuando yo tenía 18 años, no, yo trabajaba... No, o sea, que no le hubiera dicho nada, solo lo que le escribió en el mensaje y le dice como, no, así está bien. Y luego ya ve el mensaje. Espérate, yo cuando tenía 18 años trabajaba en un restaurante de comidas así, tacos mañaneros, y vendían burros.
Yo le regalé un burro a una chava para que ella me regale su... No, 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 yo así, anduve con una chava así. Yo era el mesero y de que... una cortesía. No, me gustaba y la atendía. Y siempre la atendía. O yo iba y le dejaba la comida a su casa de que, oye, sabía dónde vivía. Pero, o sea, yo siempre llegaba. Pero ya te vas dando cuenta que había ahí algo. O sea, de que sí se podía. Y luego una vez, sí, en un burrito, lo abrió y venía así un perrito que, ¿te gustaría salir conmigo? Tenía 18 años. Ok. Y la chava me dijo que sí. Ok. Obvio, si no le hubiera gustado, le hubiera dicho a la gente, oye, güey, entre mi chicharrón y el arroz, sí, viene esta mamada. Güey, me pasó algo parecido. Bueno, casi no. El problema era una pareja de esposos recién casados, muy jovencitos, ellos unos 25, 26. ¿Y cómo sabías que eran esposos? Porque me dijeron. Ah, va, yo pensé que eran extraños. Sí, no, no, o sea, yo estaba atendiendo. Y a la hora de que les entregamos la comida, el señor me habla, oye, ven, pero así grosero, oye, ven. Le dije, ¿qué le puedo servir, señor? Dijo, es que son chingaderas, pinche lugar pedorro de mierda. Le dije, a ver, tranquilo, señor, pues, está, lo acabo de atender y está usted de buen humor. Dijo, no mames, dijo, a mi vieja le salió un pelo en el burro. Le dije, pues ya está grande. No, porque... no, no, Franco, no, o sea, también no. También es normal, ¿no? O sea, chiste. Oye, ¿sabes también qué pasa? que voy a decir algo un poco estúpido, pero voy a tratar como de acomodarle. He conocido mujeres que tienen mucha seguridad, güey. O sea, tú te topas, aparte. Lengua dura. No, interior, güey, o sea, seguridad por ellas. Mames, ropa interior con de repente tú te ves con candado. No, es otra. No, tú ves una ruca que está bien buena, carnal, pero del barrio. O sea, la ruca que está bien buena del barrio, sí, pata chancla, pata de gallo, güey, talón polvorón. Talón cuarteado. Y acá, pero bien buena, güey, que tú lo ves. Y luego a la ruca le empiezan a acosar. Galleta de animalito se le dice. Y luego la empiezan a acosar y la ruca, ¿qué tienes, pendejo? Checa tu cola, güey, rúmbate a la verga, que no sé qué. Y ya los azorrilla los vatos, güey. Y al chile, y los vatos así como que, güey. Y se va, güey, o sea, como hay rucas que sí tienen así el valor como que de, puto, no me estés acosando. Claro. No me estés acá, va, o sea, hay rucas que sí te ponen un alto en corto, güey, que en greña te bajan de tu avión, va. El tema es que luego no sabes cómo es el vato, o sea, no sabes si el vato está loco y porque le contestes se va a hacer de la de pedo, sí, o algo así. Entonces... Mira, hace rato estaba platicando con mi entrenador ahí cuando estaba mi carnal, dice que ¿tú le crees que entrena? Bueno, ¿qué tipo de entrenamiento es? Un entrenamiento acá. Pues le enseña a dar la patita, güey, a sentarse. Le da la distrevista. Por la cola. No, güey. Estaba hablando, güey, de que el vato me estaba platicando un coche y dice, no, güey, tuve un problema familiar y hay un vato grandote así, pero más grande que yo y gordote y no sé qué. Y el vato hace un comentario. Pues no te voy a cargar, que le dice así, que dice mi coach, a ver, ¿qué dijiste, puñeto? O sea, ese comentario no. Sí, no aplica. No aplica, o sea, estamos debatiendo, estamos como que platicando, no va. Yo sí creo, carnal, que un, bájale tu pedo, güey. No necesitas llegar a los golpes, no. Pendejo, me asustaste. ¿Qué, güey? Sé que se la estabas haciendo el pedo a Checo, güey. Puñeta, ya le salió el instinto esquizofrénico de mierda, güey. La soltaste muy acá, me cagué todo, güey. Ahí está los dulces. Instinto silvestre. ¿Dónde está el aspersor de agua, güey? No, güey, no. O sea, yo creo que un gritito, bájale a su pedo. Ahí hay como un límite, güey. Okay. O sea, sí se puede parar en, ya estuvo, güey, ya párale, ya. O sea, sí me ha pasado 2-3 veces que 2-3 gallos te quieren acá como que cae. Bueno, ya, güey, ya bájale tu pedo, güey, ya cálmate. Es que si los dejas más, y ya, güey. Básicamente, en teoría, para mí esta chava exageró en publicarlo, porque incluso Starbucks le contesta, manda un mensaje directo, en qué sucursal, el nombre. A ver, para chavo tomar... ya no tiene trabajo. ¿Ya no tiene trabajo? No, pues yo creo que pues, se puso en contacto. No, pues quién fue, quién sabe. Ah, no, pero viene el número de caja y sí. Eso. Sí. O sea, ahora, sí. No hubiera sido, en mi muy ignorante opinión, como dice Cristian, no como una confrontación así mal pedo, pero en ese mismo momento decirle al gerente, oye, discúlpame, pero esto está mal. No me pareció, ¿verdad? No ya. Me gusta esto, yo pido respeto y está en todo su derecho. Claro. Pero era para a que mí, sintiera así como que sí. La chava así, qué a chido, mí ¿no? Se me hizo como, más bien, quiero publicar algo, a mí. Sobre todo porque sí se, en lo particular, siento que se vio como una... triste mariposita, desvalida. Oye, ¿y la raza qué decía en los comentarios? Sobre todo mitad, que exagerada, ¿no? No, las mujeres, perdóname. No. Porque a lo mejor como hombre podemos decir, pinche mamona, pero como mujer, Ana, al chile, o sea. No, a ver, es que yo creo que, como dices tú,
yo sí siento que hay mucho el tema de la conveniencia, ¿sabes? Sí, o sea... Exponlo en contexto. Es lo que te digo, palabras o sea... Palabras valerescas. Sí, güey, cancelada número 1935, pero bueno. Yo sí creo que igual la chava, como tú dices, pudo haber hecho algo en el momento porque no estaba en una situación riesgosa. Estás en un Starbucks. Estabas en un Starbucks... Te podías acercarte, como dices tú, al gerente. Ya si ese güey era el gerente, pues bueno. Era el gerente, fui yo. Pues bueno, ya igual buscas la forma de proceder de otra manera. ¿A qué saben los hielos? O así. Es que te va, yo siento mucha incongruencia a esta chava porque pone ese tweet y luego al rato pone una página que creo que se llama Cosa Mamadores. Le pone así como pobrecita y ella pone, a huevo, gracias mi niño por ser mi fan y estar al pendiente de todo lo que escribo y hago. Pinche pendejazo, búscate una vida, güey. Y para que, los que quieran, vivo en Jardines de la Jusco para darnos de vergazo por lo más. A la verga. Pero yo creo que eso es sarcasmo, ¿no? ¿Hay foto de, o sea, de Starbucks? Sí, solo le puso, me pareciste muy linda, bonito día, algo así. O sea, tampoco fue algo, creo yo, que... ¿Qué linda estás? ¿Y si está o no? Qué grosero, no sé. Pero bueno, a esa persona le pareció linda o le pareció bonita, pero no sé, o sea, yo sí creo que es que andan buscando cómo hacerse viral. Es que una cosa, digo, ese es mi punto de vista, una cosa es que está bien cabrón, digo, no deben faltar el respeto a las mujeres, pero por ejemplo, si ves el barista, pues pinche barba cerradita, mamadito y todo, y ves que es Charlie Valentino, pues dices tú, a la verga, o sea, si... Rodolfo. Porque Charlie sí estaba... Rodolfo Valentino. Pero, por ejemplo, si vas a unos tacos y te ponen unos tacos, te los da a una chava el taquero y dicen, esto es de tripita como para limpiarte la tripa a ti también. O sea, ya dices toda la verga. Pero si sí es... Qué bonita estás. Ahora, perdón. La gente que nos ve en el chat, esto, perdónenme, hombres, me los voy a brincar tantito. Me interesa la opinión de las damas. Mujeres que nos están viendo, pongan, al chile la morra exageró. O la neta, si sí es acoso. Señorita Rachel, ¿usted qué opina? Exageró. ¿Roots? ¿Qué? ¡Pues atención, güey! Presente, valiente. Que si es acoso o no, lo del Starbucks. ¿Qué de Starbucks? Olvídalo, güey. Solamente otro rato. A mí no me gusta el café. Sí, es acoso. Sí, es acoso. Valero dijo que... La verdad, no. O sea, para ¿exageró? Mí no. Sí, okay. Para mí es que exageró. Es que a Valero se lo pone y se lo lleva al cine. Yo opino... Le pongo gas al vato. No. No, yo opino que sí es acoso, pero también la muchacha exageró. O sea, creo que... ¿Para qué chingada le mandas mensaje, be? O sea, lo pudiste haber bloqueado y a la vez... Bella dama, pero si le hubiera gustado, a lo mejor tal vez el vato estaba feo. Si le hubiera gustado, no hubiera hecho pedo. No, que a lo mejor... A ver, pensando en películas así de amor... Suena hasta romántico, ¿eh? Perdónenme, hablo desde mi ignorancia de señor de 43 años ya casi, ¿ok? O sea, para mí no se me hizo un comentario feo. No. Si lo hubiera puesto, ay, mami, estás bien buena, o sea, pinche nacazo, sí. Pero qué bonita que estás, ¿o qué dijo? Imagínate. Qué linda. Estás muy linda. A lo mejor no quiso hacerle el día. No, y a ver, está en su derecho la morra de decir, yo no te compré ningún comentario, te compré un café. Ah, una disculpa. Claro. Y se acabó. Pero fíjate, a ver, acá están ya comentando las mujeres. Y además, agregar una cosa, tengo entendido que Starbucks sí trae la política del buen servicio, o sea, de un servicio amable. O sea, a mí no me ha tocado que me pongan, qué linda, obviamente. Pues que te pongan. No, disfruta tu Michoacana. Pero... Si es, tú tienes que ir a menudo, Don Luis. Mira la de horchata. Mira la ruta de Jamaica. El señor de los tepaches. ¿No? Si no es el borrego, no es el borrego viudo, no mames, güey. A ver, ahí va. Checa, no, Miriam de Yanira. A mí siento que pongan un corazoncito, una carita feliz. Y ni modo que diga, ay, no, me yo compré nada más el café. Ya una cosa ya será que te pusieran, disfruta el café como el que te quiero sacar. Algo ahí así. Va. ¡Ay, no! Miriam, Diana, Evelyn, Iracelma, Mónica, María, Rosalba, Aceret, Solimar, Sara, señor de la tienda, usted no es señora. Sally, todas están diciendo que exageró, ¿eh? O sea, las damas también están de acuerdo con que sí fue exagerado, güey. Sí, okay. Porque es un comentario respetuoso, o sea, no está hablando nada de su físico para que luego vengan y digan, no, es que está hablando de mi físico. No está hablando de su físico, no está dándole ninguna connotación sexual, solamente le está diciendo que qué bonita. Qué mal pedo que qué ya linda, ni no, eso. No, sí, linda, güey. No hubiera puesto que linda. Ni siquiera estabas bonita, culera. Persona, eras nomás linda. Linda persona. Ahora, tengo una pregunta. El acoso es también como invadir la privacidad de alguien, ¿no? Ese es como el principio.
Y este chavo, siento que no invadió ninguna policía, más le hizo un comentario de que estaba peleando. Es que ni siquiera se lo hizo, ese es el tema. ¿Sí? Solo se lo escribió, ¿sabes? O sea, digo, de lo que compartió la chica en redes sociales, solamente fue lo que le escribió en un vaso. Si nada más fue eso, si tú te sentiste tan mal, yo creo que o vas y le dices al gerente, y si no te parece la solución que te da el gerente o te pide una disculpa a la persona en cuestión, pues ya no regreses a Starbucks. Y si dices, no, es que ese es el que me queda camino y a huevo quiero ir. Bueno, creo que si tú hablabas con la persona que escribió o les decías como, oye, no sé quién me escribió esto, está de la chingada, pues igual podías regresar a Starbucks y ya no te iban a decir nada, o sea, no sé. Mira, viendo la definición de porque existe el acoso psicológico, el acoso sexual, y por ejemplo, el acoso psicológico es la práctica ejercida en relaciones personales consistente en dispensar un trato vejatorio y descalificador a una persona con el fin de desestabilizarla psíquicamente. No entra este caso en esa definición. No. En acoso sexual, acoso que tiene por objeto aprovecharse sexualmente de una persona, frecuentemente abusando de una posición de superioridad. Que tampoco entra, ¿eh? Sentía que se iba a embarazar con el... En la definición. Pero, un Tamirel es ese abogado. Se fue, ¿verdad? Dijo, no, yo no quiero saber de ese pedo. Yo no quiero pedo. Fue al Starbucks. Se fue al Starbucks. Un comentario que quisiera agregar va a la gente que... ¡Puñetas! Cállate, no me estés molestando. Quiero agregar un comentario para las muchachas que nos estén viendo algo. Que un grito sí cambia muchas cosas, güey. Ya deja de estar interrumpiendo. Te llegó un café H con mejorado. Dice, Sergio, te la comes. Eso no es acoso tampoco. Eso es una afirmación. Es una verdad. Es una verdad. Me tomo foto para... Por favor. Hola, hola. Súbelo, tuitealo. Ya solo quieres hacerte viral como... Por Corea. Como la gente que quiere. Pero ¿sabes qué? Eso está pasando mucho también ahorita con las nuevas generaciones. Digo, yo soy nueva generación, pero soy un alma vieja por lo que veo. Porque ya todo ahora traen la moda la palabra cringe. ¿Qué cringe? Es el que sale de verde, ¿no? No, ese es el cringe. Pero es... Ay, no, qué cringe que canten en los conciertos. Significa que como pena ajena, ¿no? Pena ajena. ¿Qué es pop también? ¿Pop? No, es cuando voy al baño. Nunca les había dicho. Pop. Pero sí, ya, point of view. Todo es cringe, todo está mal, ya no sé qué esperar. Mira, nuestras moderadoras están de acuerdo en que exageró también, ¿eh? O sea, todas las mujeres dicen que exageró. ¿Las que están viendo aquí? A lo mejor también las que nos ven están medio dañadillas, no me extrañaría. ¿Eh? O sea, ¿cómo le puedes hacer para acercarte a una chava? Yo soy de los que cree que es mejor no acercarse. No. Yo propongo. Si nos vamos a extinguir, güey. Ya no va a haber romance, güey. Ahí les va, cabrones, cómo acabar con el acoso hacia las mujeres. Esta es mi propuesta. Y si no la siguen, son una bola de putos todos, ¿ok? Ah, bueno. Tan sencillo. Búscate un vato. A partir de hoy, los hombres ya no se pueden acercar a las mujeres. Así. Imagínate que por ley. Ningún hombre se acerca a una mujer. Ahora las mujeres tienen que acercarse a los vatos. Porque ningún hombre se va a sentir acosado porque no se siente superado físicamente. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, mujeres, vamos a terminar con el misterio, con el romance y con la aventura para protegerlas. Y ahora ustedes tienen que acercarse al vato, pero tienen que ser honestas. Tienen que llegar con el vato. Oye, ¿quieres ser mi amigo y ayudarme en todo lo que yo necesito? Yo jamás te voy a aflojar, pero tú vas a estar con la esperanza de que pase algo. Ándale, está chido. Y al vato sabe si acepta o no. Que vale mucho. O, ¿sabes qué? Me gustas para un palo y mañana no te vuelvo a hablar en tu puta vida. ¿Ok? O, me encantaría ver si contigo se puede dar una relación formal y para llevarla al matrimonio. Me encantaría que pagara la mensualidad del niño. Es que tiene colegio. Güey, dame dinero, yo te doy fotos. O sea, vamos a hacer así. Ya, vamos a matar el romance. Pero las mujeres acercan van a, estar a los hombres. Conformes. ¿Por qué no? Porque no van a querer. No, pero es por su seguridad. ¿Eh? Ya lo intenté, no funciona, ha sido soltera. Ya lo intenté, dice Rachel. Sí, pero es que. Bueno, pero es que también, Rachel, es un policía, déjalo en paz. O sea, sí, es el vato que guarda ahí la colonia, güey. Es el guardia de Bodega Obrera. Sí, llega y Rachel. Esta le escondió el gas, güey. O sea. Rachel dice: te ayuda a levantar la pluma. Oye, yo quería apuntar este rollo, güey, de que las mujeres que cuando se sientan acosadas ya fuera de mamada o que un vato esté hostigando, que no se opriman, o sea, que de verdad sí se pongan al tú por tú, güey. No va a hacer nada el vato, o sea, no van a hacer nada. Hasta un vato que está acá con una enfuscada o algo. No sabemos, no sabemos. No, cambia, güey. No, pero mira, ¿sabes qué puede? Que cuando te tiran el pedo... No, pero hay un límite. Pendejo, güey. Sí, no, pero lo vas tanteando, güey.
carnal, fíjate, eso fuera de mamada, yo lo aprendí de ti, güey, luego ya después lo estudié, güey. Gracias. Sí, 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 sí funciona. Yo te soy honesto, para mí un grito ya era un tiro cantado. Okay. Para mí, güey. Yo vi muchas veces, una vez, güey, andábamos jugando allá por San Ángel, güey, le di una patada a un vato, güey, me empecé a pelear con todos, todos detrás de mí, yo corriendo por todo el campo, y Franco gritando paró a todos. También mi voz es impresionante. Con puro grito, güey. ¡Qué puto se cae la verga! ¡Qué no se cae! Y se puso el vato así. Y iba atrás de Franco, güey, así escondido. Que va, corre, corre. Iba correteando todos, güey, en todo el campo. Entonces, carnal, un grito sí cambia, güey. Sí cambia, sí para. Si tú eres una mujer y estás así, güey, que, ya párale, ya estuvo bueno, va. Yo sé que va a cambiar, o sea. Bueno, puede ser que más gente voltee como a chinga y el vato a lo mejor se asusta y ay. Pero no sabemos, carnal, hay mucho pendejo. Sí te entiendo, carnal, pero el pendejo que te va a hacer algo te lo va a hacer, güey. O sea, el grito no, cambia la pinche, okay. la situación, güey. O sea, el pendejo ya te quiere hacer algo. Si tú gritas, yo sé que algo te va a beneficiar. O sea, algo puedes hacer, puedes ponerlo nervioso, puedes hacer. Ok, si el vato te está acosando y no te va a hacer nada y gritas, se va a culiar y se va a ir, estoy seguro, güey. Eso aplica también en los hombres, güey. O sea, cuando un vato te está chingue y chingue, ya estuvo bueno, culero, ya, la verga. Y ya me di cuenta que queda nomás en puras palabras, güey. Para mí era un tiro cantado. Te voy a decir algo, el Erectus tiene un punto, ¿eh? Uh-huh. Porque decían que con los exhibicionistas, o sea, los vatos que enseñan el chile. Sí. Que si te burlabas, o sea, que si el amor así como, ¡ja, ja, no mames! O sea, que se la cagabas de plano. Sí. Sí. Que porque ellos lo que quieren es una reacción. Y la morra se asusta porque está viendo un pito. Pero este pendejo en su dañada mente es como, mi pito es tan enorme que la asustó. Exacto. ¿Sabes? Entonces sí es así como, ¡ah, mames! ¿Qué pedo con tu espinilla, güey? ¿No? O sea, el vato puede que viendo, se agüite. Me acuerdo que el asunto del acoso es más bien un asunto de poder. Un asunto de soy... que puede, puede. O sea, soy, sí. No, de mi superioridad como hombre, soy más fuerte que tú y te puedo someter. En el caso que dice Cristian, no a ti, si hay una reacción de la chava es como, ya no tengo el poder sobre ella. Sí. Creo que tienes razón, Cristian, en ese sentido, ¿no? Sí, lo tumbas, carnal, lo tumbas. Yo me sorprendí varias veces, güey, cuando injustamente nos estaban chingando a la madre y que este vato se ponía a gritar. Yo ya estaba preparado, yo dije, va a haber vergazos. Yo no conocía eso, güey. Hasta que yo veía que la gente reaccionaba diferente. Hasta ya se ponían más amables. Oye, bien, bien orgulloso. Te falta hacer culo, mijo. ¿Y los culos a puro grito, güey. ¿Cómo gritabas? ¿Cómo ¡ya, Cristian, ya! ¿Te acuerdas el morro de un estacionamiento enfrente de un hotel que fuimos a un evento? Sí. Se nos puso bien terco. Nos estaba así como cae. Y yo, ya, vámonos, Cristian. Y luego está cae. Sí. Y luego, bueno, pues, ¿qué quieres, pendejo, no? Y se quedó así, y luego, a mí no me grite. O sea, se le... Oye, hijo. No, pero el vato dijo, ahorita voy a sacar una pinche voz de hombre con madre, bueno. ¡No me grite! ¡A mí no me grite! Y este güey, ¡ja! Y el morro ya agachó el gallo. No, sí, güey, la neta, nosotros que tenemos hijas y todo, yo sí quiero decirle a mi niña, decirle, hija, tú grita la verga, no dejes que el vato esté aquel, que te va a hacer algo, te va a hacer, y entonces un grito o algo, usted defiéndase, porque sí he conocido mujeres, güey, que están así, mira, que están así muy oprimidas. Pues les da miedo, cabrón. Yo sé, carnal, pero es un músculo, tienes que ejercitarlo, güey, a mí me dan miedo muchas cosas. Yo sí creo que también hay más gente buena en el mundo que mala. Y yo creo que si una mujer, porque ya lo hemos visto en varias ocasiones, que un güey se le está pasando de lanza en vía pública... Uh-huh. Siempre va a haber un güey valiente que va a aventarse el tiro por ella para pedir más ayuda y cuando sale uno salen más. Entonces, pues yo sí creo que hay más gente buena en el mundo y que pues si gritas sí puedes hacer una pequeña diferencia. Patín en los huevos, morra. ¿Te han acosado alguna vez? Conan aguanta un patín en los huevos. Sí, me pasó en la primera semana de mi trabajo. Hay gente muy enferma. ¿En México? Sí, cállate, güey. Hay gente que dice, chingue su madre. Hay gente muy aventada. Hay gente que dice, voy. Que hay gente que le gusta de mucho y de todo. Total, es lo que hay. No, ¿sabes qué? Era un... Es lo único que pasa por aquí. Ya, aunque sea para persignarnos, ¿no? Váyanse a la verga. Para hacer la cruz. Como cuando encuentras una moneda. No, ¿sabes qué? Venía... Mejor que aventarnos al Kleenex. Ya, mierda. Coche. Y ya iba rumbo a mi casa, que es su casa. Y para ir. Sí, no cabemos, es un loft. La verdad es un loft. Y había un chico que estaba limpiando los vidrios en un semáforo. Y yo iba fumándome mi cigarrito, la verdad que bastante a gusto.
Y viene, se me acerca y le digo como, no, no traigo, o sea, porque realmente no traía ni un centavo, nada nuevo, tampoco. Que también el vato, o sea, estás viendo el carro, güey, o sea, sí. A lo mejor te quería dar... Mi vidrio traía el carro enfrente. A lo mejor te iba a dar puchos, estaba pagando. No, le quiso limpiar el vidrio, ¡ay, no trae! Aventó la garra y le cambió la... Le llenó los ojos de jabón. Y se pone a limpiar el vidrio y yo pues intento buscar y pues no traía absolutamente nada. Dije, bueno, pues le doy un cigarro si quiere, pues traigo cigarros. Y cuando se acerca y me pone la mano, le digo, como es que te dije que no traía. Y entonces en eso se agarra el paquete, yo tenía el vidrio abajo, ya había metido mi manita. Y él te trae sus cigarros. No, o sea... Puro. Se agarra su... Yo no fumo cigarro. Era puro Campeche. Se agarra el de este, porque no sé si tenía, pinchato pendejo. Y me dice como, ¿y entonces con qué me vas a pagar? Prendió en verde, arranqué muy asustada. La verdad es que mentiría si les digo que fui bien valiente y así. No, sí me asusté y quería hacerle mucho daño físicamente al hombre. Pero no estaba en condiciones, dije, voy a perder. Sí, pero sí, lo que te dijo sí fue algo sexual. Sí, o sea, sí, y se acercó, o sea, y se agarró el paquete, yo tenía el vidrio abajo porque venía fumando, entonces como que sí, dije, no mames. Y ya, o sea, la verdad es que me seguí, sí me asusté mucho, y desde entonces ya no ando con los vidrios abajo en la Ciudad de México. Yeah. Y así, a ver. Entonces me lo llevé a la casa a vivir. Ay, pinche pendejo. Pues ya tenemos un niño. Güey, habrá alguien que esté chingando una mujer que, ay, oh, chiquita, y que la mujer se haya enamorado del la vato, puta vida wey. Pasada. Pues jamás. En las ciertas colonias. En el barrio, loco, al chile. Güey, que no lo hayas visto. Carnal, por eso pregunto, güey. Al chile, si ha habido vatos así de que, ay, chiquita, ay, ese vato, oye, no sé pero... qué. Y a la última van a ir a caminadillos de la mano. Hay una que cuando... ¿Cómo conociste? Pasa con alguien, si se enamora, ¿no? Cuando violan a alguien. Síndrome de Estocolmo. ¿Ese? Que se enamoran ese, del secuestrador. Del secuestrador. Ah, cabrón. Bueno. Pero fíjate, imagínate. Oye, ¿cómo conociste a papá? No, pues iba caminando por la calle y me hizo... Y yo no conozco a nadie que me diga una vez funcionó. O sea, le pité una morra, se subió y fuimos a coger. No, o mames. Le grité mamacita, regresó y fuimos a coger. Jamás. Sí, jala, pero con 2,000, 3,000 bolas. Con 2,000 pesos. Ok. Algo más que sea mujer. Hay que hablar nada más y pues... Se prende el público, el respetable dice que exageró, yo estoy de acuerdo con él. El público habló. Así es. Me pueden seguir en Twitter como @Sergio, yo me he mejorado. Facebook Sergio Mejorado, Instagram Sergio Mejorado MR y mi canal de YouTube Sergio Mejorado. Ya está el especial, ya está, vamos a clipearlo. Porque sí hubo una hubo un error, por la musicalización se cortó el audio, pero salió la pura imagen. Entonces, del especial de... Del especial. Entonces, este clip... Yo sí no, lo vi completo. Este clip va a ser ya con música. Ok. ¿Verdad? Para que... Y el del audio ya lo encerraron en la cárcel. Ya, okay. Ya está. Sí, le modificaron. Y mira que yo sufro de audio, ¿eh? Para que yo te diga que chingue su madre el del audio, ajá. Sí. Ya mándanos tu video haciendo el doblaje de show. Como millonario en la peli de los jefes. Sí, ¿verdad? Chingón. Bueno, ahí está. Para que vayan a checar. Sí. El canal de Checo Mejorado. Chéquense el especial Regresando Mejorado. Entonces, Regresando Mejorado, ya disponible en todas las plataformas. Señorita Valero, ¿por usted nota? Sí. Cuéntenos. Bueno, resulta que como la mayoría de la gente se enteró, últimamente la gente se agarra a chingazos en los gimnasios porque, pues no sé, porque llegan muy enojados a sacar la frustración. Antes decían que ir al gimnasio hacía que sacaras la frustración y todo eso. Pero la gente dijo, ya no es suficiente las máquinas, hay que agarrarnos a vergazos. Y pues lamentablemente... Esperamos la princesa desde sus aposentos. Perdón, no puedo decir estas palabras en otros lados. Tú déjate ir, güey. Y pues resulta que aquí dos mujeres se... Cállate, perra. Pelearon por una máquina del gimnasio. Pero la pelea no fue a greñazos, como conozco yo. Ah, como se imaginaría uno. ¿A la vieja usanza? Sí, exacto. Fue más rudo porque cuando... ¿Puedo hacer la simplificación contigo de lo que pasó? La morra agarra de aquí al cuello a la otra, pero deja este dedito libre. El índice. Este dedito lo deja libre. ¿Viste? Se lo pescan y le arrancan este tema de la uña. Digo, una falange. Un dedillo, pero... Es el primer cuadrito del dedo.
Se lo arrancaron. Falange. Falange, eso. Falange, falangina y falangeta. Ok. ¿Y eso sí van al gimnasio de ver? De cacahuates. Tarso, sí. Metatarso y catarso. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo...? Esa es la que trapeaba el gimnasio. ¿Cuál mordió a cuál? Perdóname. La de 60, la que está de... ¿Lado derecho? De, ajá, completa. Ella tiene 60 años y sí, ella pues es la que... Sí, pues de chingar en un dedo. Y aquí la otra... La otra se parece al moroco. Pinche moroco mordelón. Y la otra es la afectada, obviamente. Nadie entendía, o sea, porque en el video no hay audio y solo se ve como que primero están manotando, como la agarra. Aquí en Monterrey, ¿no? Sí. Y luego se ve como todo, o sea, como seis personas se le van encima a la que está en el suelo. Yo dije, pinches montoneros culeros. Luego ya ves que la otra chava hace así y luego va y como que abraza, pues no sé a quién abrazó, o sea, no sé si era su marido, el instructor o alguien que conocía, que la empieza, que la empieza como a consolar y ya ahí termina el video. Y luego yo encontré, digo, no la podemos poner aquí por obviamente respeto a los que estén cenando y por YouTube. Violencia. Pero, güey, subieron la foto del dedo. No mames. El dedo ya tiene Instagram. Porque... No, yo vi la foto de... ¿Cómo se vio, va? En un ciclo con hielo. ¿Por qué se rió así? ¿Qué? Subieron el dedo. Oye, ¿pero el dedo se lo pegaron? Sí, ya, pero no tiene la movilidad al 100. Y a ver, también perder la movilidad esta no es mucho. Ah, pues sí, va a decir, bueno, va. Yo ni la tengo, güey. Va a invitar al chavo del 8, va, eso, eso. Ya no puede hacer el eso, eso. Así, mira. Pero, bueno, sí, yo les quería preguntar. Ese dedito te hace reír. Pero, ¿y por qué fue la pelea? ¿Seré curioso? Por una máquina. O sea, la señora, la viejita, bueno, no. No. ¡Ay, oh, qué dedos! No, mis dedos. Así era el vato, le decían la máquina. 60 y huevos. La vieja va a jalar y pasa el dedo para pasar a hacer el código de Titi. No, está la mitad. Ya no va a entrar. Nomás se ve la mitad de la foto. No, la señora estaba usando la máquina y, pues la verdad, no sé si se dijeron de palabras antes. Pero normal, tener tu propio gimnasio en tu casa, ¿no? Pues sí, ¿para qué pelean, bolas de pendejos? Pongan un gimnasio en su casa. Compra tu gimnasio, que tengas saco nadie de te voz, molesta. Nadie te molesta. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en los gimnasios hay gente que... Está loca. Trae su rutina, entonces vas a, tú a tomar el aparato que está desocupado. No, espérame, me faltan 3 repeticiones. Pues te vale madre, güey. Pero ¿no se supone que hay como... una cortesía que es alternar? Se supone, sí, pero entre estas dos horas... El peor ahorita de los gimnasios, digo, y se ve que yo no voy, es de que la raza lleva más tiempo grabando TikToks, sí, que hacer ejercicio, güey. O sea, ahorita yo veo que un chingo de gente, hay peleas donde vatos de que, no me grabes mientras estoy haciendo yo ejercicio, salgo allá atrás y, sí, no, pues es que yo me estoy grabando, pero yo estoy saliendo, yo no autoricé. O de que las viejas se encabran porque se atraviesen mientras ellas están levantando una pesa. Eso se me hace bien pendejo. Se me hace a mí también muy pendejo. O sea, vete que... a entrenar y a chingar. Oye, ¿no ves que estoy grabando? Espérame, cabrón, pues esto no es los estudios Churubusco, güey. Aparte, el deber ser es... el deber ser es tú cargas tu rutina, una serie y luego sigo yo. Pero hay gente que separa las máquinas. Yo creo que fue este pedo. Esa gente debe de comprar su gimnasio. Sí, ¿qué más? No, o sea, pero imagínate que vas al gimnasio y terminas sin un dedo. Está cabrón. No mames, yo, o sea. Sí, porque te movieron a otro lugar y terminé sin un dedo. O sea, No. Es que yo me quedo pensando, manchado, a ver. Yo supe de un güey que no perdió el dedo, pero sí se le quedó el anillo, güey. Ay, no. Yo lo saqué y encontraron un reloj. A mí me salió rojo el dedo. Luego café. O sea, aparte, imagínate la mordida de la señora para poder arrancarte. Un dedo de una sola mordida. Bueno, acá está. Le decían Juan y Piraña. No, a ver, tenemos un cirujano maxilofacial que te puede decir aproximadamente los kilogramos fuerza que genera la mandíbula humana. Una verga, sí, puñetas, pero sí genera una fuerza de 80 newtons. ¿Cuántos? 800. O sea, son 8 newtons, así que... 800, güey. 800 newtons aplastamos. De fuerza. Y son puro virgen, güey. Y todos los 800 newtons, Isaac Newton está bien fuerte. Y virgen. Y está raro porque la señora está grande, ¿crees que...? A lo mejor traía placa. Pues yo creo que sí. Pero a ver, es que sí está. Está che, placa con varillas. O sea, y no estaban en regla las placas. Aparte, cortar un dedo no es tan difícil. O sea, de las partes del cuerpo para cortar, el dedo no es de los más difíciles. No mames, pero qué miedo. O sea, el hueso no es tan fuerte. Pero el hueso no está desde aquí. El hueso está... O sea, le cortó con todo el hueso. Es el boneless. No, cállate. Es que aparte, si fue en la unión... Tenemos ahí, ¿qué une los tarsos? Cartílago. Pues el cartílago, pues es... Es cuerito, güey. Sí, sí. Oye, pero así ya andar... Yo una vez mordí un morro de morrillo así de peleándome y pues si tienes un chingo de fuerza... ¿Pero güey, le arrancaste algo? No, o sea, sí, pero sí se quedaron los dientes bien marcados. Ay. Gracias a Neto R que dice que 800 newtons es igual a 81.58 kilogramos.
80. Tan poquito. De fuerza. De fuerza, güey. O sea, de fuerza de una madre que tienes afilada. Y si la señora traía de las perras, o sea, que bueno, mira, ahí te va. Una vez vi a un güey, o sea, en un video, el disco de 45, que son 20 kilos, ¿no, Cholo? Sí, son 20 kilos. O sea, se le resbaló y le cortó el dedo pulgar del pie. Ay, no. Del puro peso. Ah, y estamos hablando de 20 kilos a un metro y medio. O sea, ¿qué tanto puedes acelerar? 9.8 segundos, metros por segundo. O sea, realmente no se convierte en tantos kilogramos fuerza y perdió el dedo. O sea, bueno, se lo cercenó. Yo les preguntaría, o sea, si ustedes... la noche llegó, le hicieron... Les van a morder un dedo y van a perder la movilidad un poco de un dedo. O sea, porque aparte el índice se mamó, es de los más importantes, güey. El segundo más importante. ¿Cuál es el primero? El pulgar. O sea, para decir bien. Porque es, no es el que... ¿Qué pulgar y qué puedes agarrar, güey? ¿Cómo lo haces? ¿Este sirve nomás para parar el camión? O para leer. La huella digital ahí en el jaleo. ¿Y este es para cortar los boletos del camión? Te deja la uña la biblia. No, pero ¿cuál dedo? O sea, si van, si yo les van a pescar un dedo. El más peor es este, güey. No, el meñique. El meñique. Sí. Yo no doblo este. Si te quitan este con el meñique puedes hacer esto, pero... Pero mira, pones ese y no puedes mover. Yo no doblo este. Pesa más. Sí, más pesado. Bueno, tú quedaste chueco por una cortada, ¿no, güey? Por una cortada. ¿En la espalda? Lo enchuecaron de la cortada. Pero bueno, para que cuando vayan al gimnasio tengan tengan cuidado, no se vayan. Imagínate a pelear. Imagínate cómo te fue. Yo por eso no voy. Es que perdiste peso, ¿no? Un dedo. Uy, claro. Perdí 200 gramos. Si tienes, y si, por ejemplo, tiene hijos, la señora les dice: ah, mi amor, voy a dejarlos al colegio, voy al gimnasio, ahorita vengo por ustedes. Y luego no llegó tu mamá por ti a la escuela. Y luego, aparte, cuando regresa. Está de que así. Bueno, ahora la comida. ¿Qué también sabe la comida gorda? Y la señora. Ah, chica, no puedo. Oye, la señora, que... ¿la señora es morena? Ay, no sé. ¿La parladona? ¿Por qué? Hubiera sido gracioso, o sea, porque todas las anécdotas. ¿Qué pasó? Estabas comiendo chocorroles, hija de puta, ¿no? O que la señora le haga a sus hijos la mañana. Aparte, hay que resaltar que hubo un héroe. Ay, pues, que recogió el dedo, güey. Lo metió en hielo. ¿Le echó whisky o mirar? ¡No! ¡Qué asco! Imagínate, y el dedo, y me tomo, no sé. No. ¿Qué asco, qué asco? El que chingó. Dijo, ya lo traigo de tapón. Sí, porque siento que a mí sí me daría asco ver como un dedo ahí tirado. O sea, no creo que me atreviera a agarrarlo y andar así con él. De que, ay, un hielo. A ver, me están aclarando que fue el meñique, ¿eh? Ah, fue el meñique. ¿Cuál es el meñique? El chiquito. Oye, es que pues es fácil, en los gimnasios tienen unos horarios bien saturados, carnal. Por ejemplo, después de la hora de los godines, carnal, tú llegas al gimnasio y es un horror. Y luego ¿qué viene hora el vato. Siete de la noche, ese pedo. Tú llegas al gimnasio, imagínate, güey. La gente viene del pinche trafical, viene de estar aguantando el pinche trabajo. Y luego todavía un puñeta se queda sentado en la máquina. ¿Yo? Mandando mensajes, güey. Lo quieres empinar, va. En la mañana es pura morir, pura señora. Es a la hora que están libres. Ahí sí, me quedan los gimnasios, no, que los vatos que hacen un chingo de ruido, güey, de que estás así, pues eres nuevo, y... ¡Che! 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 Güey, bájale al peso, ¿no? Sí, ya, güey. No estás pudiendo. Sandy Coleman, te quedas chico, güey. Ya sé. Ahora, según los que saben, dicen que a partir de la octava ya puedes pujar. Pero si va pujando desde la primera, dice, no, hermano, bájale. O traes media tonelada en la espalda, o sea... Mira, cuando tú ves a un profesional, güey, siempre la respiración es necesaria. Pero la respiración, cuando veas un mato, que es la respiración, es hasta los boxeadores, o sea, usan como esa respiración. Pero cuando están así como dice la mole, es mamador, güey. Sí, o sea, sí es mamador, güey. No, pero o sea, también hay una respiración. De, ¡ah! No, es y luego tiras las mancuernas y... ¡Oh! ¡Ay! Güey, tranquilízate, güey. Cómprate tus pinches mancuernas. De hecho, esa ya no cuenta. Si lo dejaste caer, ya no vale. No. Porque la última también es despacito. Si la dejas caer, es de putos. También está la de que la dejan caer, pero que ya sabes que es un bulla cuando se escucha. Y se escucha. ¡Eh! ¡Paro! Gato, deja te cuento una. Saludos a la gente de Cuenca, Ecuador. Estábamos en la ciudad de Cuenca. ¿Qué andamos a ir allá a Ecuador, güey? No, andamos viendo. Créanme que sí ando investigando. A ver si va a haber. Ya no van a pedir visa. Pero fuimos a entrenar acá el Cholo y yo. Y pues. Está pesado, Cuenca es una ciudad muy alta. Ah, sí está. Entonces, desde la caminadora andamos como, ay, su pinche madre, güey. O sea, ¿qué, cuánto era? 3,000 y pelos, creo, de altura, güey. 3,200, un pedo así, güey. Sí, o sea. Demasiado. Dos escalones y estabas. Entonces, estábamos entrenando acá el Cholo y yo. Y yo, la neta, sí me fui bien leve. O sea, dije, la neta, con la pura caminada ya estoy pujando, vámonos tranquis. Y acá, no, lo voy a dar.
a pecho, yo te le voy a trepar y no sé qué. Ah, está bueno. Y se pone en el banquito. Y no sé si, no sé, no checaste bien si estaba bien puesto el seguro. La pinche banca se le fue para abajo, güey. Entonces, ay, cuando se le va para abajo, se le viene la barra al cuello, güey. No mames. Yo estaba en el piso, güey. Y nada más digo. Y volteo y vete, güey, acá, luchando por su vida. Yo a la madre. Pero porque luego te lo iban a cobrar como chavito de Ibero, güey. No, en mi defensa, carnal, no, le, no es que le haya puesto tanto peso, güey. Es que me acosté y no la pinche vaca. Para abajo, güey. Pinche vaca. Oh, estaba luchando por mi vida, güey. No puedes gritar, carnal. ¡Rajo! ¡Rajo! ¡Chavito! ¡Me pedí el deber! ¿Y no pidieron el video? No, no, pues... Gritó, ama. Estaba muy alto el video. No gritó, güey. O sea, no podía, carnal. No puedes gritar una pinche barra. Tiene que caer así, lo escuchó. Todo mal, güey, porque te puso seguros. O sea, no podía bajarle el peso para. No mames. Madre, estaba acá. ¿Y no se te hizo moretón o algo? No, así. Lo que hice es al chile mis conocimientos de la pelea. Ah, no, la moví tantito. O sea, hay una parte aquí que sí te degolla la verga, pero acá más para arriba. Le quedó como Gerber, un chipuré de manzana. No, la mordí. A mí me mamá los güeyes que se da la pena de lo más. Así me gusta quitar las piezas. Así lo bajo yo. No, carnal, no ha de estar franco, güey. Y ahí me aviento, yo creo, una hora, güey, luchando por mi vida, carnal. Sí, oye, me bien mamado el cuello, vato. Digo, pero tuvo cagado que después nos dio esa pinche risa nerviosa de por poco te mueres, amigo. No, estábamos como. Y si vos te y luego no. Pero porque no podía respirar. Yo creo que ya vamos, ¿no? Ya fue suficiente. Ah, ya no, vámonos, pinche gimnasio pata. Ya hice mucho cuello. Te digo algo, güey. No sé si a ustedes les pasa. Me gusta mucho ir a para Colombia, para Ecuador. Regreso uno bien delgado, güey. ¿Por? A mí por la pinche altura. A mí sí, güey. A Chile, carnal, te lo juro. Regreso así como que bien rayado. Bien chupado sin albo. No, no, nomás chupado, güey. Pues ir a Colombia, sí regresas chupado. En Colombia siempre. Sí, yo fui y regresé chupado también. Sí, a Chile. No, es que la altura. Y siempre vamos al pinche cerro de allá arriba, carnal. Y no, lo es que subes. Es que fuimos a que tú ibas también al cerro del Monserrate. Monserrate. Que la mole no hace ejercicio. La mole como, que se nos mueve. Pero de repente este güey, Cristian caminando y yo, oye, que de repente lo. Y luego yo lo veía allá en la iglesia y tomándose fotos. Y yo, la verdad. Y le digo, no, que me acompaña. Le digo, pasito a pasito, aunque me tarde media hora, pero. Oh, ya veía gringos, acaban cayéndose con las señoritas a los dos, con las colombianas. No. Y yo, ¿de qué? No, de hecho estuvo cagado. Cuando llegaste a la iglesia estábamos, vámonos. Sí, yo llegué. Carnal. Y la misa terminó de dos horas. Carnal, eso es cierto. Llegamos, dice Franco, vamos, acá vamos de arriba, vamos a la misa. Pues bueno, vamos a entrar, va, estábamos ahí, estábamos en la misa, estábamos haciendo oraciones, la chingada. Acabó la misa, te lo juro que apenas iba llegando la mole, güey. Pero venía no reventado, es mentira, güey. Venía... ¡Ah! Yo me opongo. Nadie está cantando, güey. Es misa de ser, güey. Yo me opongo. Está con madre ese lugar porque ves las nubes abajo de ti, va, güey, así como que. Luego más me dice que, ah, la de bajada está con madre, hombre, pues trae las pinches piernas hechas cagadas donde iba a subir. Hombre, venía como Bambi bajando. pinches fibras están reventadas. ¿Sí? Oye, güey. Y luego, pinche Franco, güey, en la fila había unos putos atrás de nosotros. No, sí, güey. Sí. Venía yo. Cagando el palo, güey. Sí, venía cagando el palo, carnal, pero no a ellos. O sea, yo no sabía que los vatos les gustaba la ñonga. Ajá. Entonces, no mames, yo venía cuenta y cuenta chistes y estos objetos estándome así, güey. Yo volteé y a la verga estaban los vatos así bien leones. No, no dejan de ser hombres, carnal. Yo dije, no, ahorita me van a madrear, güey, entre los dos. Huele a semen, perdón, erupté. ¡No! Estaban como a tres personas y Cristian, ¡ey! ¿No? Estaban dos gotillos agarrados del pe, bicho gotillo. Y le saqué más otro. Chavito. ¿Algo más que hacer, señorita Valero? Nada más. Pues, ¿dónde la podemos cuídense seguir? Mucho cuando vayan al gimnasio. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales: Ana Valero con V y doble E. Y pues si me tiran paro para justificar gastos del viaje para Monterrey, pueden ir a seguir a Somos la Perrada. Somos la Perrada, así en todas las redes sociales. Sí. Y llegando a 100,000, ya estamos buscando otro premio. Ya estamos.
Pone un vato Cristian Mesa entrenando el cuello al fallo. No, el vato acá no se le atora ni una pera, güey. Cris, ¿y no había forma de que, tipo, o sea, te salieras por arriba o para abajo? Es que haz de cuenta que mis piernas quedaron, haz de cuenta que de yo así, hacia acá, va. Haz de cuenta, era horizontal y la madre esta se bajó de la parte de la cabeza. Ya. Entonces se le vino todo para acá. Se fue como con Dorito Plop, así, ¿no? Y no tenía lo que hice la mole, como tenía las pesas, los seguros. Yo lo que hice fue hacer esto y subir poquito la pesa, pero no manches, pues no aguantaba con una mano. Más, ¿sabes qué fue lo que escuché? Tu pataleo, güey. No, o sea, mami, fue más el que se escuchó los pies y luego volteaste y No, sí, güey, estaba perdiendo la vida. Pinche gimnasio pedorro. Viste pasar tu vida frente a tus ojos, güey. Bien cabrón, güey, o sea, también me asusté. Bueno, tenemos saludos, sí, ni más humana. Ah, mole. Claro que sí, aquí tengo unos. Estoy con el teléfono, perdón. Aquí tengo unos varios, pero dice así. No, teléfono. Dice así. Es este, ¿verdad? Dice así, pero mi mamá, déjame ver lo más que... Es que en dónde me quedé. Un saludo a Fernando Bonrosum, que nos está viendo. Hola, verga. Hola, nosotros no metemos comerciales, Esto es pedo de YouTube. ¿De qué? Es que nunca había visto el programa en modo humilde y sí, son muchos comerciales, güey. Sí, se pasa de verga. Aparte, cuando está en el momento más interesante, yo que veo MasterChef, siempre que van a decir el eliminado, ¡pum!, comercial. Pues contrata a YouTube Premium. Sí. No te paga la perrada. Sí, 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 por supuesto. Te digo. Dice Gabriel Medina. Ya se pagan menos que la mesa, güey. O sea, No, mames. Todo bien. Gabriel Venezuela dice, solo pagué para ver a la hermosa Ana Valero. Saludos. Justo hoy estaba mirando Amos con el Escorpión. Te extraño, Valero. Saludos. Yo también los extrañaba mucho. Javi Chávez dice, mi amor Valero, ¿podrías mandarme un besaludo, por favor? Saludos, Javi. Jairo Segura dice, no mames, pensé que iba a estar Messi, pero es Ana. Vladimir Armen López dice, no mames, ya tiene el bikini, el autofil de YouTube si buscas la perrada. Sí. Mario Granado dice, que me salude la mole y la señora Checo Mejorado con un poquiti. Puquiti. ¿Era Cristiano? Sí, era yo. Diego López, Franco, solo quiero agradecerte por tremendo show. Nunca imaginé verte en vivo. La emoción sentí verte inexcusible. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme. Luis Limón dice, Valero, porfa, cuenta la historia cuando eras chaperona en secundaria. Sos grande, boluda. A la verga. Ah, bueno. No sabía. Hola, Pedro Antonio. Saludos. Franco, sorry por la fragileada de ayer en M&G. Soy de la playera de Show de Payaso. Ah, muchas gracias. Lesta Almora dice, rifle, me compré el auto de mis sueños, Mustang 2021. Nice. Richie Núñez dice, saludos, jefe, ¿me puedes mandar un saludo? Que Checo, un sale de Checo a mi esposa que la sacaron la muela y hasta ahorita no hay ningún reclamo. ¡Sale! Ok, Ángel Jaramillo, rifle, es normal que con el especial de la señora Checo Mejorado se me haya parado tantito. A mí se me paró dos veces. Ok, Juan Ángel Cruz. Cada quien sus fetiches. Sí. Checo, mañana juego voleibol y nunca he jugado. ¿Puedes utilizar un sale? Un saque sale. Y sí, si puedo mandar uno, por favor. A Juan. ¡Sale! Ok. ¿Cómo se llama la... Cada vez que sale mejor. ¿Cómo se ve llena la mesa el día de hoy? Manny Manito dice, qué chido, instalaron un boiler. Saludos, Juan. Solo me estoy riendo porque sí me dio risa, mierda. Pero pinche vato, mierda, ¿cómo se llama el dinero? Se llama Manny Manito. Es un calentador. Manny Manito, chingas a 20, culero. Un frigo bar. Maynor Vázquez, saludos a toda la mesa. Me quiero disculpar por mi amigo que le valió reata a Poncho, y solo te saludó a ti, Franco, en Boston. Estuvo bonito. Pasa, a veces la gente se pone nerviosa. Es más, a mí me dejan con la mano colgada muchas veces. Es típica, güey, de que le haces así. Yo me saluda y se vean a la verga. Sí, no, pero que bueno, que le vaya muy bien. Tarkus 3X dice, yo rifle, dígale a Poncho que yo se lo dejo en 15. El hot dog. Ah. César Torres, ahora sí está el cuadro completo. Dream Team, Miguel, 1835. Saludos a todo el panelón. Te voy a ver en vivo en Houston, Franco. Voy a, por favor, que Ana Valero me mande un ay, Miguel, pero sexy. Ay, Miguel. Scaring, eso dice, saludos. No, pero no, era ay, Miguel sexy, pero no con la risa de pulgoso. No, pues, va incluido, güey. La risa de pulgoso. Y Miguel se va. Scaring, Miguel. Ay, Miguel. Saludos, Oscar dice, saludos, banda rifle. ¿Va a estar Chiborita en Ontario? Chicorita. Chiborita. Tú dices Chiborita. Ah.
Escoria. Charlie, escoria, sí. Charlie Barilari dice, regresó a Arrabalero. Arrabalero. Señora Franco, hoy insisto, hoy asistí a mi primera terapia y le agradezco. Gracias a la mesa he dejado de tener malos pensamientos al menos un par de horas. Qué chingón, hermano. Edgar Ramírez, The Little Bit Anywhere. Saludos a Mónica Hernández por ayudarme en la escuela. René Snow. Franco, ¿me pueden escuchar? Dice, me puse a escuchar The Dark Side of the Moon mientras pasaba el eclipse y fue algo asombroso. Saludos. Es caso. Ya era un Alonso, qué hermoso se ve el señor Franco. Y mole, un besaludo. Todavía tengo más. Israel Moreno, saludos a Ana Valero y felicidades a su embarazo. Luis Jiménez, Turbochela para Ana Valero. Miguel Tejada, por fin veo mi amor platónico, Anita, te amo, bendiciones. Saludos. Fernando Ramírez, señor Rifle, ¿la foto en Ontario será antes o después del show? Estoy indeciso de escuchar. Todavía no sé, creo que antes, porque después del show luego hay gente que se va. Sí. Pero luego antes del show hay gente que no ha llegado, o sea. José García, me apesta el rifle. Un saludo para los riñones hermosos de Yami. Entonces, si se fija, eso sí es acoso. Eso sí es acoso. A los riñones. Se los cuide, güey. Eso los vendes bien. Sergio González, saludos a la hermosa Ana Valero. Ya te extrañaba. Wino HC dice: besote para Ana, welcome back y adiós. CTM Cristian. Chinga tu madre. Ok. Jorge Ábalos, saludos. Rifle, esta semana cumpleaños, que me puede mandar un saludo a la mesa, por favor, a Jorge Ábalos, saludos. Feliz cumpleaños, saludos. Oye, dice Shantipa que ya van 1500 seguidores más a la perrada. Órale, ¿a poco? De nada. Ya puedes decirles, José, su puta madre, tengo que ir a buscarle seguidores. Que toda la mesa hagan un como que se quieren vomitar. ¡Por ya pinche metiche culero! Señor Franco, recomiéndeme animes. Ya vi casi todos. No, o sea, ya sé por qué. Si no cae, sí. Si es por eso, mole. No, que nadie le hagamos. No quiero vomitar. La verdad, hay un chingo de salud. Bueno, otra sí, no pasa nada, tranquilo. Y lo va a hacer así como que la flemita como yo. ¡No! Señor Poncho Treviño, ¿preparó usted nota? Sí. Venga de ahí. Haz de cuenta que vas a pedir trabajo. Mi nota se trata de que vas a pedir un trabajo y te quedas a trabajar y no te contratan. Esto le pasó a una muchacha que fue a un casting para películas, para videos para adultos. Ok. Le dieron todo el día y no se quedó. ¿Cómo crees? No mames. No pasó el casting. No, güey. No, le estuvieron dando todo el día, se quejó la chava. De hecho, ahorita quiere hacer como que poner una demanda. Y también cuando terminó se quejó. Sí. Se quejó todo el día y al final que no le dieron tan bien. Oye, qué mal pedo. Pero no dicen por qué, porque no sé qué. O sea, la chava no explica ni por qué le dijeron que por qué, cuál motivo es porque no se quedaba. Pero sí, qué culero estar todo el pinche día cogiendo. No, pero si hay muchos trabajos que te ponen a prueba al principio. Hijo de puta, ¿sí? Rubestel. Rubestel, chinga tu madre, te amo. ¿Por qué? Él sabe por qué. Okay. Yo me enteré que en varios lugares en la Ciudad de México son 3 meses de prueba y luego la empresa sin goce de sueldo. ¿Sí te checaron? ¿Tres meses sin goce de sueldo? Sí, solo ¿en el una... porno? ¿Te traen a porno? No. Imagínate, no, el porno te traen a pura pan y verga. Puro pan y sin pan, ¿va? Y sin pan. No, pero en algunas empresas en Ciudad de México creo que solo te pagan como lo del transporte público. Ok. Y, o sea, de hecho, como... eso pasó allá en ¿como una pasantía o qué? Ajá, exacto. Pero son 3 meses que tiene la empresa para considerar si haces un buen trabajo y buen desempeño. Y luego ya ellos en 3 meses deciden si eres apto para el yo puesto. ¡Yo pendejo pagando sueldo completo desde el día 1! No, está pero por es adelantado. Ilegal. ¿Es ilegal pagar el sueldo completo? Oye, pero 3 meses, ¿cuántos palos te vas a aventar? O sea, es ilegal. ¿Cómo? Si en un día, ¿cuántos te dieron? ¿En 3 meses, cuántos palos te avientas? Pues, depende. Tenemos llamado mañana en la película Carambolas Locas. Lo roto 2000. No mames, güey. ¿Tú trago diarrea? Si son 3 meses de prueba. Las brochetas. Pero tienes que pagar el sueldo. Eso es. Pero te hacen firmar algo así como que tienes, estás a prueba. Uh-huh. Sí, pero. Digo, vas a probar. ¿Estás abogado laboral? Estás a pura sí, prueba, es, prueba y sí, prueba. Ay, ya estás como los chavitos. A ver, tráigame al abogado. Ya, pues a ver, dilo tú. Estoy apoyando tu pendejada que dijiste. No, fue mi pendejada porque yo... O sea, es ilegal que contes a alguien sin sueldo. Aunque sea 3-6 meses. Ahora, una aquí cosa la pregunta es, sería es, ¿ustedes como jefes o como... imagínate que tienes una empresa de videos porno, ¿qué es lo que te fijarías para que una chava se quede en la empresa? Buena.
Que gima. ¿Qué tan lejos llega el squirt? Que venda, güey. Es que el buena es relativo. Hey. Porque depende del tipo de porno. Y porque todos van a llegar que van a estar buenas, ¿no? Es que en teoría. Hay otras que son de acá, de, no sé, de gorditas, otras de muy flaquitas, petit, ajá, no sé. Ah, chicas tránsito. No, lo, más, lo más bien piden, es como cómo se ve en cámara, ¿no? Su desempeño. Tiempo, no sé. Yo, piden conforme el video que quieren grabar. Por ejemplo, ah, necesitamos, abren casting, necesitamos una madura. Entonces, ajá, ya llegan puras así como puras viejitas. Y dices, ah, mira, esta parece más madura. Las mil. Tiene, o sea, les preguntan, ¿qué harías si tu novio le da like a una publicación? No, pues yo hablaría con él, ¿estás madura? Ah, dale. Y las maduras llegan así, bailando como las de Checa. Se pasó de madura. Una madura y luego, ¿usted es madura? Sí, hemos devaluado el peso. Lo agarran como los aguacates. La señora la envuelven en periódico. Bueno, pero si fueran hombres, bueno, más bien no somos son hombres. Somos hombres. No parecemos. ¿Qué onda, compa? No, no, no. Hasta si tuvieran que contratar un hombre para películas sexuales, ¿en pitote, qué se fijarían? Pitote. Pitote. Ya. Que hubiera animado. Okay. No, y otra cosa. La... Pitote grande y que no sea, que tenga, a mí me dijo una chava. Pero mamado, o sea, ¿está el niño pollo? ¿No está mamado? No, 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 ya no, pues, Ron Jeremy. Ya, Torbe. Sí, Torbe, tiene que tener pito gordo grande, y pito chico. Pero que tenga. ¡Eres una inspiración! Duración, que dure, porque yo me topé una vez un video de así tipo como de los bloopers de Asparade, uh-huh, sí, que un vato estaba galancido, pero no se le paraba y de que a chingar a su madre lo corrieron en el blooper. Es que fuera de pedo, güey. O sea, vamos a dejar a un lado la grabación. El simple hecho, estás tú, la pareja, y hay un crew de producción. Ajá. Sí, claro. O sea, hay alguien de iluminación, hay alguien de audio, hay camarógrafos. ¿Cómo se llaman los fluffers? ¿Cómo se llaman? A fluffers, hay un director. ¿No jales con él? Ay, no, es fluffy. Entonces, imagínate, o sea, ya de por sí echar pata tiene su grado de dificultad para un hombre mantener una erección todo el tiempo. No, y todavía es tarde que tengo que rendir chido, tengo que rendir. Ajá. Como los shows, los shows de los table que suben a un vato a que se chingue una vieja arriba y no se le para y toda la cosa. No, güey, porque los nervios, güey, o sea, coger delante de alguien no tiene que ser fácil. Aunque hay pinches albañiles que son unos pinches guerrerotes, ¿no? Bueno, ese güey ya sacó el nivel. No, güey, la reata. No, de verdad. Una vez me dio un chingo de risa porque estaba broco ya en un table haciendo comedia, güey. Y se sube de esos maestríos, ¿sabes qué? Garrudón, güey, flaco, fajado. Pancita. No, 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 flaco, fajado. Cenizo de que venía, no, nomás echó agua del tambo, así que. Bien. Se venía la chamba. Las botas y todas madreadas. Venía de mezclar. Y el celular lo traía en una funda de esas de que se sale en Guanajuato. Que se baja el... Y todo viendo a la vieja, y que se baja el pito y a la vez... Nomás escuchó con el tubo, ¡pum! Y yo dije, le pegaron al chavo del 8. Oye, güey, pinche vato pito y que le ponen una vieja... ¿Te acuerdas que era la estufita de cuatro mechos? Era un... Bueno, era los Ewoks. ¿Has visto los Ewoks? Los Ewoks. Era Wicked. Yo te estaba más volviendo en pelotas, tenía más chiches que ella. Ah, era un pinche estufa. Yo nomás digo, abre la panza y métete un brisket ahí. Un puro frijol. Que no. Sí, ya está bien yo. Gracias, Rui. La imagen del boiler culero, ya me dijiste. Ah, ya la vi. Y el vato en pinacate, el amor en pinacates, y todos dicen, que pensaron que era de esos de ¿cómo se llama? De que se suben en gimnasia, que no puede brincar el burro de gimnasia. Pinche garrocha, malo. Pinche garrocha, pero no, sí. Y ya sube el batido, le ofrecí que estaba aguadilla y le dije, ¡cáncer, para! ¡Aplaudan! Fato. No mames. Sí, está cañón. ¿Tú? ¿Pero el albañil, sí traía con qué? Sí, pero era albañil. O sea, dijo, Dios, hombre, con el lugar. ¿La no de mezcla? No, ya traía mezcla. Es que subes hasta el pito carga bultos, güey. Sí, huevo. ¿Tú podrías grabar una porno, o sea, con más gente ahí? No sé. O sea, suponiendo que ahorita prendemos la cámara y te digo, Morocco, vas de vieja. Nomás que se suelte el pelo, con eso hay. Bueno. Y de espaldas dices, ¡pah! Cuando malo el estómago, güey. Te la está comiendo porque no usa calzones. Ah, ya se vino. No, me surré. Yo en mis tiempos de juventud que estaba soltero. Cuando estabas soltero. Sí me aventé uno de que estaba un camarada enfrente de una chava. No, una chava. ¿Alguna vez te grabaste? Ah, sí, sí me he grabado, pero no lo borro porque hasta me da pena, me veo y yo. Sí, te veo y dices. Ves el video y dices, no mames, me la realidad es así que se te sumen por dentro que parece Spook parado. Oye, pero. De hecho, la panza la pones así. A mí me tocaba que yo estaba con un camarada. Te confundes con el sillón. Sí, ¿qué dices tú? Oye, el botón del sillón. No, no es mi culo. Estaba yo,
en chinga, pero pues, acabé primero. Yo tenía unos 20 años y mi camarada todavía le quedan 10, 5 minutos. No, unos 5 minutos, no, unos 2 minutos más. Y yo empecé a aplaudir, güey. De que, no, échale, compadre, venga, cabrón. Verga, eso, eres el peor amigo de la historia, güey. Y el vato, ahí se quedó. Pues, hay una anécdota así, que escuchamos sí. una vez. Tú me la contaste, Checo, creo. No sé si quieras contarla. Era una orgía. Ok. Eran, creo que eran 4 hombres. Sin decir mujeres, marcas, ¿no? Claro, sí. Y había un cuate, pues, que estaba bastante bien de estaba chiludo el güey. Ok. Y estaba la chava dándole sexo oral. Ok. Y él estaba un compadre, échale, compadre. Así, mi hijo, ándale, chúpeselo. Ay, no. Con mi compadre. Como grito de Panache. Sí, señor. Y luego... Y estaba así el vato, ándale, mija, chúpale más, ándale más. Y luego de repente la vieja se quita la verga. ¿Gustas? Sí, como si estás tan emocionado. No. A ver, dígame cómo. Y el vato, así se hace. Así no, a ver, quítate, pendeja. Última vez que te explico. No, es de que te rozan el diamante. ¿Qué? Una película. Pero no, ¿qué estás? No, yo les pregunté es que qué sí. se fijarían en un vato y pues ya valió verga. No, pero si ves ahorita los vatos que salen en porno mexicano, son güeyes que tienen que tener buen miembro, pero no son güeyes mamados. O sea, los mamados son los gringos, güey. O sea, es que, si ves las películas, y son chavos. No, ahora, ¿qué es que también la ya cambió, ¿no? O sea, en el casting, mamado cobra más que un güey que no está mamado. No, pero digo, Ron Jeremy fue uno de los verdes y era gordo y el vato. Bueno, cuando empezó no era gordo. No era gordo, estaba. Él estaba, no estaba. Pero no era el más agresivo. Pero es que te dicen primero, ya en el casting te dicen las medidas que tienes que tener. ¿A poco? Sí. Pero bueno, ya llegan, como dices tú, Torbe o otras gentes que ellos mismos hacen su propio contenido, le pagan a las chicas y demás, pues ya. ¿Y lo venden en OnlyFans o esas páginas? No, contaron así, páginas. Que el pedo para entrar al porno está complicado para el hombre. O sea, la mujer entra así, güey. O sea, le van a sobrar ofertas y nunca va a estar así como que, ay, no hay chamba. Pero para que un vato entre a trabajar porno, o sea, que te paguen por cogerte viejas, está cabrón. Entonces, había dos caminos. Una que era hacer méritos. Y hacer porno gay. Y el primero hacer porno gay. Que varios hicieron eso, ¿no? Sí. No mames. Sí, sí, sí. El más sonado fue Peter North. Peter North. Era ajá, que... Si no es Estalón también, ¿no? También dijeron que Silvestre Estalón, ¿no? Sí. Ah, si no se ve. Y Ozuna. No, pero fue una película erótica que hizo, ¿sí? Pero no que se lo echaran no, a él. No, Ozuna, el cantante, te dice que empezó a hacer cine. No, Ozuna. No mames. Que hay videos de Ozuna. Bueno, entonces, que será, ese era el camino. Y el otro... Se hizo el agujero en la capa de Ozuna, ¿no? No, eso es Ozuna. Ozuna. Pero el otro era que es más fácil si entras en pareja. Pues sí. O sea que, no sé, entras... Tú y yo. Tú y yo. Suponiendo, ¿no? Pero eso, o sea, lo que les interesa es la morra. Hey. Y las morras dicen, no, pues yo vengo con mi pareja. Ah, bueno, entonces se les paga a ellos por hacer una movie o dos, pero el pedo es que le dicen a la morra, a ver, esto en Italia. O sea, aquí en México jamás pasa que una morra que empieza a ganar dinero manda la chingada al vato. En Italia pasa que cuando la morra le dicen, oye... Todo chido, pero ya no queremos a tu novio. O sea, te queremos a ti. No, pero es que no sé qué, pero te vamos a pagar el triple. Es que ya no andamos, o sea, ya tenemos broncas. ¿A quién hay que cogerme? Mandan a la chingada al vato y la morra se va por su camino. Y el vato, ¿quién chingada lo va a contratar? Lo que les interesa. Había una de que entró un vato con una morra, también supe una. Y que empezaron a pagarles más. Y no, que se quede el vato, pero ya con otro. Son dos güeyes contra ella. Y después me lo empezaron a abrir. Ya la tía está en el baño, ya no nos van a entrar. Ya me chancilla, ¿no? No, tu papel va a ser el ver cómo se la cogieron. Sí, oye, sí, güey. No, pero vas de cornudo, ¿no? Hay un güey, hay unos vatos que sí, la marra está muy buena y el batequis, güey, pero que se graba, pues lo chido de ahorita, se graban ellos, siempre cogiendo, y son actores, y nomás son ellos, siempre son ellos, pero la morra. ¿Canales amateur? ¿Sí? ¿No has visto el que llega una pareja llega con una psicóloga y se hace el trío ahí? Ah, cabrón, no. Ahí es la nueva tendencia del porno. Sí, de que la estás haciendo una chica. Ando desconectado, Como no había salido de gira, casi no he visto porno. Oiga, que traigo pedos. No, y empiezan a platicar y la chingada, mira, le tienes que hacer así y así, y empieza, pum. Vale, a ver, voy a buscarlo. No hay nada más hermoso que eso. Yo lo que me estoy aventando es en cocina. Ay, a mí sí me gustan de trama. O sea, que vaya, o sea, como, a ver. Estoy llorando, ¿no? No, ese es drama.
No, pero o sea, que haya una historia, ¿sabes? O sea, como que no me gusta luego, luego que ya se la estén metiendo. Es como... Al final no, es que casan. Valero piensa que se van a casar al final. Sí. O sea. No, no creo que se vayan a casar. O sea, pero sí me gusta la historia. ¿Te gusta como... que llegue, o sea, el pizzero? ¿Es una de porno? ¿Sí, más o menos? Sí, pues sí, sí me gusta. O sea, ¿a ti te gusta que llegue el pizzero? Llega la señora. ¿Y el pizzero? ¿Se usa eso? Y nah. Luego la señora... No, pues los buscas. Okay. Yo busco lo que... No, ahora, ahora es Didi. ¿Y cómo lo buscas? Yo creo que me gusta lo que haces. Sí. Videos para chiflar. No, pues pones como historia. Historia. De hecho, sí, sí. A mí me decía, que cuando vivías aquí en Monterrey, tu vecina era amiga mía. Y me decía que siempre en madrugadas dejaba la tele prendida y escuchaba, ¿estás viendo porno solo? ¡Ay, no! ¿Te estás viendo solo? Te sientes bien ojete, güey. Ya vas a ver acá y lo de... ¿Te la vas a jalar solo? Platica con chicas para que puedas tener relaciones con seres humanos. Con seres humanos. No, siempre que mi compadre Checo Mejorado agarra su Safari, güey, siempre se abre una página porno primero. ¡Ah! Ya no me lo que acuerdo. Pero es a blanco y negro y trae pianola. ¡Tirin, tirin, tirin! ¡Ja, ja, ja! Las pornos que ve tiene un fondo negro y dice, y empezaron a coger. Y está un malo con bigote largo. Te voy a amarrar en el tren. El otro mensaje le acaba de penetrar. Voy a decir el porno de Checo de que esta manzana me dijeron una loca. A ver, pregunta para todos. Primer porno grabada. Primer película porno. Primer largometraje porno. ¿Cómo? ¿Que yo vi? ¿Cómo se llama? Ah. La primer, el primer largometraje porno de la historia. A la verga, no. Si hay uno, ¿verdad? Claro. Pues tiene que... No, ¿sí fue cine mudo? No. A ver, es que hubo un cortometraje hecho por argentinos. Saludos a los argentinos. Hace mucho revisé esta información para un toque aburrido. Haz de cuenta, si el cine se inventó en enero de 1820, por decir fecha, por decir, la primer porno se hizo en marzo. Okay. O sea, no pasaron ni tres meses. O sea, no sacó ni la de King Kong, güey. Nada, güey. No llevaban ni tres meses. No llevaban ni los pies del King Kong hecho de mentiras para... Cuando alguien dijo, y si hacemos una porno, güey. ¿Cuál fue la primera película normal, real, güey? Los Lumière, los hermanos Lumière, que fue, creo que... No mames, la vive el amor. Pinche Marco no tiene ni puta idea, pero si sale el porno. La porno fue Garganta Profunda. A la Linda Lovelace. No mames, que hay una película que se llama... Fue la primera Garganta Profunda, el primer largometraje porno. En 1820. No. Por ahí de los 60, 70. Largo metraje. Antes que Manuel. Sí. Sí. Contra los changos. Chingo antes. Pero es que Manuel, la primera que fue más erótica, ¿no? Que, fue que, ochentera. Que porno. Pero la de Garganta Profunda de Linda Lovelace. De hecho, se está poniendo Garganta Profunda. De hecho, busca, hay documental acerca de ella. Hay 22 de tabú. Yo la primera que vi así, güey, fue la de Cleopatra. Cleopatra. Esa fue así como. Esa morra le entrevistó a Dal Ramones en otro rollo. Estuvo de invitada en otro rollo. ¿De dónde era la chava? Y me imagino que gringa. Pero fue como la última megaproducción porno. Porque antes había pornos con billetes, güey. Ey. O sea, que había escenas de persecuciones de carros, explosiones, había una historia, vestuarios. Y ya después. Película. Sí, y después dijeron, güey, la banda se brinca todo eso, vamos a dejarnos de mamada. ¿Sí? No puedes dejar de mamada. No, bueno, sí, vamos a quitarnos de pendejada. Porque la de Cleopatra, güey, era como la reina y que se había otra, ¿no? Los que andaba deja ahí, tú, si la adelantaba se rayaba un chingo, ya no la sabía. La de Calígula, había otra también que estaba. Ah, te mamaste. Esa de Calígula, que llegó a salir hasta en el Golden, y son escenas de penetración real y todo el pedo. Pero es la historia, perdón, yo vi una de Calígula. No era porno como tal, si era la historia de Calígula que se cogía a medio mundo. Es el hueso de aquí abajo, ¿no? Es mandíbula. No, al chile, a mí, yo era fan de Golden en la noche, aunque no se la metiera, güey. Yo al chile, yo estaba ahí preparadillo ya, güey, para darme mi jalada de ganso y viene en paz. Tus calcetones. Yo siempre me pregunté, ¿se la mete o no se la mete? Yo digo que no. Yo siempre creí que sí, no me digan que no, por favor, y cállense la boca. Entonces, ¿por qué no? Porque era, o sea... ¿Puros tallones o qué? Los movimientos, ¿era sin manos? O sea, están así frente a frente y de repente dices, ¡nah! Sin encarrilar, papi, o sea. Sin apuntalar, no. Ajá, sí. Bueno, pero igual no saben qué tan grande es el agujero. Que hasta se chingue, bueno, no, sí. Es ahí. Pero también por cómo estaban parados, se la estaban metiendo en el ombligo. Oye, imagínate, okay, si ya, sí, ya, si se la dejas caer de veras. ¿Qué? Solo que se hace el Capitán Garfio, güey, o sea. Ah, sí, sí están ahí en las posiciones, pero es más que nada que se vea la estética y que parece que están. Que eso es una mamada, porque luego te crean muchas expectativas y no es cierto. Sí, bueno, pero tanto para hombres como para mujeres, o sea.
Es que por eso pero ya... Pero si jala, si acabas al chile. Sea como sea. Sí. Porque estás en chinga y nunca la metiste, no vas a estar la pinche pilingüente, las nalgas. ¡Ay! No, o sea, nunca me... es que antes estaba más difícil ver porno, güey. A mí sí me tocó esas fechas. Yo creo que mi generación fue la que vivió el cambio. Nosotros éramos... Entonces... Yo era de antena parabólica. Uh-huh. Bueno, a mí me tocó no, el cambio, güey. O sea, de que cuando estabas morrillo, güey, y le estabas cambiando la tele, güey, estabas esperando que saliera una pinche escena medio porno ahí para darte una compadre, jalada, güey. Mi generación, por eso es precoz, güey. Porque eran jaladas de 5 segundos, güey. Y toda la generación y más rucos van a ubicar. Mi compadre me va a ayudar con los coros. Para, pa, 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 pa. Para. Que me agarra la chicha. ¿Qué era eso? Las gatitas de porcel. A mí se me paraba con chucha, güey. Chucha, sean chiquitas. Salía también ahí en las gotitas, que venía de invitada a veces con el Loco Valdés, Yuyito. ¿Cómo? Argentina, Yuyito. Yuyito. Así se Vedetta, Yuyito. Sí, Yuyito, sí. Carnal, a mí con Galilea Montijo lo tuvo todo. Con los Fox. Carnal, Galilea Montijo no le faltaba nada conmigo, güey. A Chile tenía carro, camionetas, viajes. ¿Desde Vida TV o qué? Todo, sí, carnal. No, Vida TV, no, era, desde antes, ¿no? Desde antes estaba en, ¿cómo se llama? Ritmozón. Sí, pero no, yo hacía videos, güey. Regil también tenía su programa, güey. Uh-huh. Empezaban de conductores, güey, así. En la casa ya no había gotera. Yo ya la vi en Vida TV con Sandarti. Sí, no, te estoy hablando. Pero pinches fajazones que le daba el Sandarti. ¿Sí? Uf. Es que yo no veía ese programa. La volteaba, yo nomás la veía nomás para ver cuando le decían Colo Fokker. No. Tú eres de la hora pico. La hora pico también. Es que era depende. Es que yo era de 3 jalapas por día, güey. Entonces era en la tarde, Jalapa, en la Veracruz. Noche. Sí, güey. Era Vida TV, güey. Y luego era la pinche. La hora pico. Y luego López Origa. Y luego. Sí. ¡Oh, trae calcetines de rombitos! se la jalaba viendo Alberto Peláez. Que saque la lengua. En gol, error y figura. Cris, y por ejemplo, tú que eres más joven que ellos, con los videos cachondones que recién empezaban a sacar de que Britney y Cristina Aguilera y eso nunca... Es que nada. No tenía cable yo era más tele local. Yo creo que tú eras más del, del metro, de ¿no? Yurico, del metro, ¿no? El express. Sí. Y sí. Con Ana García. La página 3. El catálogo de Andrea. Telenovelas. Ay, no me creerás, güey, pero en la tala, güey, está un monte, carnal. Está el monte así enfrente del cantón. La tala es un monte, güey. No seas mamón, güey. Y había un lugar, güey, al chile, yo me acuerdo. Pavimentado. Que dejaban ahí chingo de películas y de revistas porno, güey, chingo. Y yo me acuerdo que la gente las agarraba y luego bien decentes iban y las regresaban, loco. Es como un blockbuster porno, güey. Al chile, güey, era un blockbuster ahí, sí, eso sí iba. Ahora, ¿tu generación no les tocó Lente Loco, no, güey? Sí, estaba muy morrido. Sí. Ella era la doña de las chaquetas de mi generación. Güey. Yo la también. El programa del metido y ese rollo. ¿Qué? ¿Eh? Ajá. ¿Metido? Pero era ella y había otra, Alicia Machado. Sí. Uh-huh. Sí. Eran como las sex symbol putas, eran qué 89, 90. Carnal, también la Carabina Ambrosio, a la Gina para descansar. Yo mi primer Oye, meto el boticario, güey. Yo pujitos. Fíjate, güey. Yo te meto mano, pujitos. Ay, Cesarín. Mi primer chaqueta, carnal, no me creas, pero yo me acuerdo exactamente la hora, el día y todo, y fue con Risa en vacaciones, loco. Con el viejito, ¿ok? Tachito. Elisa me casó en un videocentro. Es fecha que no puedo escuchar Pasito Tuntún, güey. En el videocentro, güey, así. Afuera. No, decía un gordito migajonadito. No, se me movía la salchicha. Las muchachas con los cacheteros, güey, así hasta arriba. Y con la rola tenías, güey. Claro. Una libra de cadera no es cadera. Ahora, si usted quiere saber sobre la mejor chaqueta que yo me hice, no se pierda el show 1995. Chequen la página Franco Escamillo Oficial muy pronto en tu ciudad. 1995. ¿A poco fue tu primer chaqueta en 1995? No, la mejor. No mames. ¿Sí? La mejor. No puedes decir en qué pensaste. ¿Había jabón? En nadie. De hecho, cuento todo un monólogo sobre esa, la mejor chaqueta de mi vida. Todo el show se escribió para contar eso. ¡Wow! ¿Qué? Y hubo un tiempo que... Pero, a ver, espérame, está muy justificado. Okay. Y es muy artístico. O sea, okay. La verdad. Bien. De verdad, no es incómodo. O sea, para mí. No es spoilear, pero hace la recreación. Ay, ¿Algo más que decir, Agassi? Es todo. ¿Dónde lo podemos seguir? ¿Puedo hacer, decir unas fechas? Por favor. Voy a estar el 19 de abril en Jalapa, Veracruz.
Voy a estar en el bar Chan Chan. Regresamos al Chan Chan otra vez. A Jalapa, Veracruz. Y voy a estar el 20. En el 20, en la Casa Vieja, en Córdoba, Veracruz. Ahí nos vemos toda la raza de Córdoba y Jalapa. Nos vemos este 19 y 20. Regresamos al Chan Chan. Me pueden seguir en Poncho Treviño en todas las redes sociales. En mi canal de YouTube, Poncho Treviño Comediante. Perfectísimo. Y nos vemos este 13 de abril en Ontario, California. Los boletos están en la página oficial Franco Escamilla. Para la Arena de Ontario me acompaña el señor Cristian Mesa. Si estás libre el 13 de abril, ¿verdad? ¿Es esta semana? Es este sábado. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, güey? Sí, creo, sí, sí. Es que me voy de vacaciones, pero la mamada, no, sí, güey. ¿Cuántas fechas son? Tienes juego con el América, ¿no? No mames. Es que nos cancelaron la otra. Siempre me tocan bien pedorras a mí en esta pinche empresa, güey. Ya me estoy cansando. Es la Toyota Arena, no seas mamón, güey. No sé qué sea, carnal, pero nomás es una, güey. Al chile. Es que cree que es en una agencia. Te va a mamar. Es que teníamos dos. Pero, a ver, la gente que me preguntaba por Lake Tahoe, ahí les va. Y se las digo así, tal cual. La neta, iba muy baja la venta de boletos. Muy baja. Y ese evento era pagado. O sea, es como un casino, un resort, algo así. Y me dijeron, queremos que te presentes. Yo, chingón. Y cuando vimos que iba muy baja la venta, y ellos nos dijeron, oye, pues, ¿sabes qué pedo? Vamos a tener que hacer algo. Y, pues, ya habíamos quedado en un contrato. O sea, el dinero te lo vamos a respetar. Y decidimos, un servidor decidió decirle, ¿sabes qué? Ahí muere. O sea, tampoco quiero empinar empresarios. Si no nos fue bien, no nos fue bien. O sea, no pasa nada. Regrésenle su lana a la gente que compró su boleto y yo, o sea, no les voy a cobrar a ustedes por una función que no voy a hacer. Sí, no, o sea, y no pedí, no me quedé con el cipo ni nada, no, ahí está su dinero, no hay pedo. Prefiero, mejor que en otra oportunidad me inviten ellos, porque tengo entendido que por la zona no es excusa, eso me dijeron, que ahí hubo unas nevadas muy cabronas y que estaban batallando con eso. Yo la verdad dije, bueno, nos fue mal, no pasa nada, al año siempre va a haber un evento en el que valemos madre. Saludos, Fresniño. Y Tlaxcala. Y por eso ya nos vamos. Entonces, por eso se canceló, raza. No fue mamada del lugar ni tampoco de un servidor. Sencillamente preferimos que le regresaran sus boletos y mejor ir en otra oportunidad. Y ahora sí, ya que esté bonito el lugar, que sea negocio para el empresario, que mejor la gente clima. Salga contenta. Y mejor clima. Y mejor clima. Pero bueno, por eso se canceló, ¿eh? No crean que no quiero ir. Pues a quién no le gusta cobrar, cabrón. Claro. Pero tampoco se trata de empinar gente. ¿Ok? Bueno, señor Moroco Palacios, ¿preparó usted nota? Sí, señor. Cuéntenos. Oye, resulta que la semana pasada se presentó Bruce Springsteen en San Francisco, jefe. California, el jefe, y pues ya es que siempre hay ahí en los conciertos gente que lleva sus carteles, que pidiendo alguna canción, o hazme un hijo, y la chica. Pues de repente un batito saca un cartel y que dice, fírmame el justificante porque falté a la escuela para venir al concierto. A Bruce Springsteen y lo ve y se acerca y le da la pasa la hoja y le firma el justificante. Ahí está. No mames. Qué chingo. Bien cabrón. Que ya pero ganaste valdrá. En la vida, güey. O sea, pero ¿valdrá que la firma de él o qué? Ya, pero si el maestro es fan, pues está con madre. Aunque no, güey. Aunque, o sea, sí, pues está bien cabrón. Y está ahora, ¿quién se queda con ese justificante? Pues obviamente. Yo le saco copia y me quedo con el original. Claro, güey. Claro. Pero ahí está firmado por Bruce. Y ahí está el, digamos que la evidencia, ¿no? De que sí lo firmó sí, él, güey. Sí, sí, sí. Ahora, ¿con qué artista ustedes así le pedirían? Fíjame algo justificante, güey. Oye, ¿eran las escrituras de la casa de él? Sí, güey, el vato, sí, sí. Oye, le dejó como heredero universal, güey. Como heredero universal, la chida. Ah, cabrón. O sea, que me valga un justificante. Sí. Imagínate, no, ¿qué dices tú? No, pues, a huevo. Es que, a ver, en ¿tú México... el director del IMSS? Mira, en México igual vas con uno y no saben leer, güey. Sí, no, no, pero a ver, ¿estás de acuerdo que ahorita, si te la firma, por ejemplo, un Peso Pluma? Vale. Pues yo creo o sea, sí. Estamos hablando sí, a nivel México, cabrón, ¿ok? Sí. No me voy a meter a nivel internacional, uh-huh. Pero ahorita yo creo que él, Nodal, Firme, Grupo Firme, Luis Miguel. Imagínate Luis Miguel, güey. Digo, está cabrón que te quiera firmar algo, pero. Sí, sí, no. Que digo, oye, es que voy a agarrarte, ¿cómo dice? No, que voy a agarrarte, ¿cómo dice? que cantes, hijo de puta. Pero como dice Mole, puede ser el riesgo de que tenga una pendejada de que... Pero dicen que los artistas, esos güeyes, firman para autógrafos. Pero, como sí, no, pero está la lee primero, si está leyendo la... ¿Cómo? ¿Los artistas que está... tienen dos firmas? Sí, no mames, no sabías. ¿No firmas con la misma? No, yo no pongo la Mole en los cheques. La Mole y un chingo de estrellitas. Y un pene. Y la cara con barbón. Don Pingón. Pero si está con madre, ¿no? Que te la, pero tenemos que elegir solo de México. Pues si firman los café. ¿Eh? A mí me gustaría que me lo firmara, no sé, Valentín Elizalde.
En Ouija apenas. En Ouija. ¿Cómo lo van a creer? O a lo mejor Chalino, cuando le pasaban la servilleta, era una firma. Ándale, sí. ¿Qué le decía? Lo de la pensión. A ver, de alguien. ¿Qué dijo? Saludos a Fede Lobo y a Cris. Pedro Sola. Una de Pedro Sola, que tenía una veganesa, güey. Pedro Infante. También ya se murió. Pero ya no está. No, digo, estaría chido la firma. Vaticantú, que te lo firmen las jeans. Oye, perdóname mi ignorancia, tú, Checo, pero Pedro Infante sí era muy talentoso, güey. Sí, para allá. Sí, ¿por qué, carnal? No, pues yo no lo conocí. Estaba tan cabrón que tocaba la guitarra y sonaba toda la orquesta. Nunca lo he escuchado, nunca, nunca. ¿Has visto películas de Pedro Infante? No, pues no. Te voy a recomendar una de compas, Los Tres García. Que son los que están aquí. ¿Dónde la puedo ver? La de los Huastecos. La Oveja Negra. Los Huastecos están mal. Pero no es el restaurante que están aquí en. Son los García nomás. Sí, los tres. La de No desearás la mujer de tu hijo. De tu prójimo, ¿no? No, de tu hijo. De tu hijo, sí se llama. No, pero Los Tres Huastecos y Los Tres García. Y vuelven Los Tres García. Peliculones, hermano. ¿Y dónde? ¿Dónde está? ¿En YouTube? ¿Está completa? ¿Está en YouTube? ¿Amazon Prime? ¿En VIX? En Amazon VIX. Sí, Luis, si traes gripe, güey. No, no, es VIX. Ah, es otro VIX. Sí, no, la neta no, desconozco, o sea, porque sí lo tienen acá muy top, digo, chale, tendrá acá, entonces. Es que, pues, ser el. Donde se pelean cantando, cabrón, ¿cómo se llama esa canción? Dos tipos de cuidado. Esa también está buena. Sí. O sea, con madre, donde. ¿Es en los inicios del freestyle, güey? Sí. Mira, sí, la mayoría de los artistas contemporáneos a Pedro Infante, el mismo Jorge Negrete, que era la voz. Un tenor, güey. Tenor de estudios. Decía algo así como: yo canto mejor que Pedro Infante. Pero Pedro Infante tiene algo que yo no tengo, carisma. Pedro Infante caía bien, güey. ¿Sí? Sí, o sea, aparte, vato carita, mamadillo. Cuando le hacía de borracho, que ni siquiera tomaba. Ajá, o sea, el vato era carismático. Y el vato sí falleció en el helicóptero, que ya ves que una vez leí vi un TikTok ahí de que, no, puro pedo. Y era un avioneta, algo así, a ¿no? México. Pero decían que partiendo, no era cierto. Es que de todos los artistas se dicen, de Elvis también te dicen, ¿no? De Juan Gabriel, Hitler, de Jenny Rivera, que estaba en Argentina, ¿no? Sí, a huevo. Bueno, pero no digan nada. Oye, un camarada así decía de que aquí fuimos a Atlanta y dice aquí puro Jorge. Y yo, chinga, ¿dónde? Un Jorge Negrete. Fue la raza morena. Un Negrete. Oye, pero Jorge, Pedro Infante. Para esa época hacía un chingo de películas. Solamente Cantinflas, ¿no? Hacía igual que él. O Tintán. ¿Quién fue primero? Más Pedro Infante, ¿no? ¿Quién fue primero? La gallina. La gallina. Ah. Bien. No, fue primero Jorge Negrete, ¿no? Que la gallina así no sé. No sé, güey. Primero fue Cantinflas, creo, ¿no? ¿Hacer películas? Ahí está el detalle, creo que es la primera y es de los 40, creo, ¿no? Ah, te mamaste. Sí. Y luego Pedro Infante fue que 50, por ahí, sí. Pero antes de él fue Tintán. También. No? Es que sí, tengo que además, no sé. No me sé los pinche mal, está. Pero está tengo bien entendido porque que sí hacía más películas Tintán por el tema de que no guardó dinero. De hecho, dicen que Pedro Infante se retiró, bueno, falleció con una fortuna como de 20 millones de pesos. De aquellos 20 millones de pesos. Sí, que son como 200 de ahorita. Pues hace cuenta. Ay, cabrón. ¿Y quién cobra las regalías ahorita de Negrete? Su familia. ¿Sí? Su familia, sí. Pues sus hijos. Bueno, no sé si Pedro Infante, porque Pedro Infante era a destajo. Él no queda regalías. Ese era un tema familiar. Ah. O sea, pero en cuanto a la música. Lo que grababa, él lo cobraba. ¿No cobraba regalías? No. No manches, entonces se quedó sin películas, sin lo de las películas, sin la música. Por ejemplo, sí, por ejemplo Ismael Rodríguez creo que es el que más hizo películas con él, sí. Y le vendió los derechos a Televisa por 2 millones de pesos. Entonces, todo lo que genera Pedro Infante es de Televisa. Es de Televisa. Oye, dice Marzan, para entender la dimensión, Elvis Presley era fan de Pedro Infante. No mames. Yo no sabía eso. ¿Hay otro más perro que Pedro Infante o es el top? No, Cantinflas. En cuanto a ídolos, No, cantante. Pero decían que los pasos de. Pero Cantinflas sí fue internacional. El resorte. Resorte, sí. Uh-huh. A ver, dice Ramón Abadato: ¿no? Tintán besó más mujeres que Pedro Infante en películas. ¿Por qué hizo más, verdad? Okay. Hey, ¿las películas de Vicente Fernández eran tops? ¿Sí eran chidas? No. Máximo respeto al señor, pero no. El Arracadas. Él era más de cantar. ¿El cuál? El Garañón. Es que era más como que era para. Porno, ¿no? Ah, perdón. era más para promocionar también incluso los cantantes. De eso salen las películas de Vicente Fernández y hay otros cantantes que empiezan a hacer películas que ya no me acuerdo los nombres, pero era de que siempre a mitad de la película cantaban una rola. Güey. Pues decía, hasta los luchadores hicieron películas. Sí. Güey, el hijo de Pedro Infante sale en la película Los Verduleros, güey. Sí. Es del esposo de Angélica Chaín, que le chica en la mano. Sí.
Y si lo ves, dices, sí, se parece. Y cuando chico, canta, ¿te acuerdas? La señora Soledad. Que ¿cómo se llama también Pedro Infante Jr.? No me acuerdo. Y está igual, mamadillo. Y de hecho, es cagado también, porque ¿no? era Pedro Infante Jr. que dices, Infante es el mismo que Jr., pero bueno. Oye, Vicente grabó una película con Maribel Guardia, ¿no? ¿O no? No acuerdo, no, la verdad. La verga, ¿no? Pues ya ando bien. La de la arracada estaba bien mamona porque sí estaba bien sangrienta al principio. Sí, y la arracadón que tenía. Le quitan la arracada a la señora, pero al señor lo agarran y le abren la boca y le meten un cuchillo en así. ¿Qué? Al chico. Como el Joker. Haz de copas. Pero no, le rajan toda la garganta así por dentro. ¿En la película hacen eso? Sí, güey. Pues si en la de Pedro Infante se cogieron al tuerto. No, sí lo cogieron. No, nada más le pegaba. No, nada más le chingó. ¡Llámate la surera! Fue al camión. Ah, pero le hace. ¡Ay! Sí. Pedro, Pepe el toro. ¡Ay! Y está atrás. ¡Ay, Pedro! Ay. Y al final dijo, ¡Peter! Pepe el toro es indecente. La tiene como foco. La trae de foco recién apagado. Caliente y cabezona, hijo. El Commander hizo películas, dice Marcos Santiveros. Sí, sí, tiene una película. ¡Órale! Y pues imagínense, sí. Ya está bien cabrona porque también después... Yankee tiene películas. Hubo en los 80s, ¿te acuerdas los videohomes? Ajá. Que eran como películas para... Sí, que nunca estuvieron en el cine. Club, no estuvieron en el cine. ¿Cártel de Santa tiene una película? Los Jefes. Los Jefes. Ahí sale nuestra narración, mole, de un sí. gol. ¿Sale narrando clásico? Sí, sí, cuando clásico. Se escucha, van en la camioneta, porque casi al principio de la película, que van por una chava, no sé qué rollo, y es el gol de este... Ay, que jugaba en Pachuca. Carlos en un clásico, mete gol de cabeza. En un Jared Borghetti. No, un Leo López, Leobardo López. Ah, ¿cómo no? Sí, defensa. Sí. Cae el gol, 1-0, un 1-0 que van los Rayados en el Uni. Ese gol sale narrado por nosotros, güey. Ahí los Jefes. Dice que... Ay, perdóname. No, se movió el mensaje, perdóname, sí. No, ok, bueno. Pero bueno, no, pues ahí quedaba que pues qué chido, ¿no? Que Bruce Springsteen ahí le firma el justificante. El pedo va a ser, a ver si al huerco, ¿quién le va a llevar? Si se lo valieron. Oye, pues tráemelo. Ni en la escuela estaba el morro. Para que recoja las calificaciones, culero. Igual, y ya vamos a firmar justificantes también nosotros. Bien, bien, bien. Ahí estaría chido. ¿Sabes qué? Es que me quedé, está bien tarde viendo la mesa. Y que no van a servir de nada. O sea, el maestro va a decir, ahí me vale madre, yo ni veo la mesa. Pero se los firmamos. No, claro. Pero sí, pero hay algunos maestros que son fans tuyos. Pues, puede que ellos lo valgan. Imagínate que no, pues es que, profe, es que écheme la mano para pasar de año. Tráeme un justificante firmado por todo el Franco Escamilla. Por toda la mesa. Toda la mesa. Si no, no. Te cuento una y mole historias. Una vez estaba yo en la carrera. En serio. ¿Fuiste a un maratón? No, en la carrera de mole. Comunicación. Y mi maestra dijo, traigan a una persona que se dedique a un trabajo así, arquitecto, un vendedor de muebles, así. Cada quien. Y yo tenía muy mala calificación con ella. Y me dijo, si me traes una tebolera, te paso. No mames. Justamente me estaba llevando una del Poison. Y le dije, voy aquí a la escuela por las calificaciones. ¿Me acompañas? Yo estaba soltero. Fui y le dije a la maestra, esta tebolera nomás que no se quiere bajar. Y le hicimos que se bajara y habló de ella. ¿Y también del carro? No, de tu trabajo. Güey, esa nave me la cree, pero los que estuvieron en mi carrera sí la vieron. Digo, los que sí me ven y... ¿Y bailó? No. Contó porque se dedicaba este pedo y todo. Y me encantaba la sí, la neta. Y venía vestida como te voy a decir. Pues es que de ahí vamos a ir a Charpato. O iba a decir, güey. Y luego me dio risa porque la maestra, o sea, de que ahí van. Y yo, bueno, estás. Y luego, bueno, la voy a dejar. Y luego nomás, con permiso. Suerte, matador. Acá llorando. Torillo. Oye, pues me agaché. Ya después se fue Chiapas a ganar otro tema. Se casó con un bate político. ¿Dónde lo seguimos? Arroba Morocco Palacios oficial en YouTube y el resto de las redes como Morocco Palacios. Y nos vemos el 26 de abril el McCarthy's La Fe con Rip Off para rock and roll un ratillo. A ver si va. Qué chingón, ahí está para que lo sigan. Y próximamente. Está bien corto. Se viene, señores, en Permítame Ser Franco, el Late Night de ¡no! Morocco. Perdón, es que me estaba pidiendo acá la ubicación. ¡Está! ¿Qué va a haber? Teníamos pendiente. Va a haber entrevistas. ¿Qué más? Sketches. Entrevistas, sketches y Morocco y mucho más. Y intercambio de barajitas. Y va a abrir cajitas del Overwatch en vivo. Tenemos invitados sorpresa.
De último minuto, todos. Vagabundos, dices. Va a haber vagabundos. Vagabundos, indigentes. Indigentes, empezando por mí. Tenemos regalos de azul turquesa, señorita Acosta. Si es usted tan amable. En lo que el señor Iván Femat paga unos saludos que tenemos pendientes. Sí, claro que sí. Nomás estoy buscando. ¿Dónde vas? Ahí va. Ahí va. Es que te lo juro que son un chingo de saludos, pero ahí va. Ahí va. Ahí va, ya se los tengo. Ahí va, tranquilo. No, qué bueno porque está. Aquí está, ya. Corta bien el pase. Sí, sí. Saludos está, a Loki. Se rifaron con los. ¿Sí puedo decirlos? ¿Los puedo decir o no? Se rifaron los dos de en Philly. Nos morimos de la risa, mi carnal y yo. Somos de los que traemos un Funko de Last Running. Ah, muchísimas gracias. Saludos a Loki. Hay una tortuga ninja, pues. Secreto 90 dice: saludos a todos los. El panelón, solo quiero saludos típicos de Ana Valero como acento chihuahuense, por favor. Jayla Fogg dice: mis respetos para todos. Franco Poncho, qué gusto verlos en Nueva York y más aún con la foto con ustedes. Saludos. Muchas gracias. Me tomé una foto con el buen Corea. Ah, ya empezaron, chinga. Lalo Jiménez, nomás el artista, hombre. Ya. Salo Jiménez, Valero, saludos como colombiano a los de los casilos. Se nos bueno. A Lalo Jiménez. Saludos, Lalo, papacito. Oigan, hay ya. Cuatro rebanadas. Juan Álvarez, espérame. Juan, cuatro rebanadas. Alberto de mango y cuatro de chocolate. ¿Cómo? Cuatro Albert. De mango y cuatro de chocolate. Chocolate. Mango. Mango. ¿O chocolate? No, yo para que alcance. Pues ya te quedaste con chocolate. No sé si esté en vivo realmente, pero vivo, pero por si lo es, te quiero decir, Franco, que eres increíble y prometo cuando vuelvas a Perú estaré adelante. Muchísimas gracias, nos vemos pronto en Perú. BMG, la semana pasada, Alexia sería más esbelta. Juan Alberto Ramírez, estaría asombroso si pudieras mandarme un saludo. ¿Quién? No dice. Jean Vega dice que Cristian mande un saludo a... Ahí dice tú. Cristian Mesa. Ahí está. A ver, no alcanzo a ver, güey. Aquí te protege. ¿Qué dice? Cristian, dice, manda un saludo a qué rico pito. Ahí está. Son gente de Perú. Saludos a Luis Jiménez, dice, un saludo para Ani Torres, nueva adquisición de la Diablo Squad. Ah, como no, para que chequen el canal de la tropa, son nuestros nuevos compañeros. Giovanni Valer dice, por fin, ayer pude verte en vivo en Philly, Franco. Ahora esperar el show de febrero. Ya tengo los boletos, saludos. Va a ser el mismo, ¿eh? Sí. No sé quién pidió. Bueno, Ulises M, ¿me puedes mandar un saludo más gay del mundo, Cristian? Que si puedes mandarle un saludo más gay del mundo. Saludos. Marco Antonio Espada Solís dice: vos, hoy es mi cumple 27. Todo el panelón de Chilpancingo me podrían mandar un feliz cumpleaños. Os quiero un chingo. Feliz cumpleaños a tu Chilpancingo, Guerrero. Feliz cumpleaños. Gerardo Camacho dice: Valero, salúdame. Espero en este momento demasiado. Saludos, Gerardo. ¿Cómo se llama? Se llama triste. Gerardo Camacho. Saludos, Gerardo Camacho. Gracias. Esaú García, Valero, dedícame un piropo de esos tuyos únicos. Vale. Ojalá fuera hoyo de golf para que me metieras la pelota. Carlos Robles, saludos a todos en la mesa. Espero tengan un buen inicio de semana. Vos, ¿hay alguna novedad sobre desde el Cerro La Silla? Y un fuerte abrazo para mí. Tengo entendido que empezamos hasta septiembre porque todo junio, julio y agosto la gira está pesadita porque vamos a Centro y Sudamérica. Entonces, por eso, como no daban los días, tuvimos que moverlo a septiembre. Ok, dice Juan Alberto Jorge Ramírez, estoy casi seguro que es el escenario de Perú. Héctor Aguajo dice, a huevo Gaby en YouTube para volver a escucharlos el rolón del año. Ah, muchísimas gracias. Edgar Tapia, Franco, estuve en el show el viernes, tenemos la misma barba que me dijiste, saludos, ¿cuándo sale la foto del meet and greet? ¿Cuándo se suben las fotos? Las de Nueva York. Ajá, Nueva York, Boston y Philly. Mañana se suben las fotos en el canal de Permítame Ser Franco. Sí, está abierto para todos, tiene en la pestaña de comunidad. En la pestaña comunidad, en el canal de Permítame Ser Franco. Y recuerden suscribirse a nivel agripino, puedes ver los programas de Psico y Psico de Tour. Perdóneme, y conociendo a la familia. Y próximamente el programa de Late Night de Morocco Palacios. Y con nivel fan, usted puede entrar a tomarse una foto conmigo. Es foto, nada más. Oliver sí. Barrón, Franco, ¿qué mesa reunión? Que la mesa reunión me felicite, por favor, cumplo 27 y que la mole me dé un consejo. Pues cumple 28. Una, dos, tres. ¡Felicidades! ¡Felicidades!
¿Quién falta? Martín Parra dice, ¿ya? Aquí va mi aporte para que por fin se opere las chiches Valero. Pinches mierdas. Kevin, Kevin Talles, Valero, mándame un saludo, jaja, no te creas. Así dice. Y el Oxxo, qué maldad. Ese, y el Oxxo que estaba al lado de la mole, dice, Father Boy, Ana Valero, te extrañé un montón, qué alegría verte en la mesa una vez más, y mando un besaludo, Father and Boy. Saludos. Osfan 9565, hay un no, hombre, qué ojete, hay un rotoplas blanco al lado mierdas, de la mole. Son mierdas. Franco, hola. Ahí están, mami, mami la verga. ¿Cuándo vas a la mesa? ¿Para qué? Para que me estén diciendo pendejadas, pinches culeros. Franco. Valero. Hola, es no cumpleaños. ¿Se podría Anita me felicite como colombiana a Franco? Así sí. Saludos, Franco, que usted la pase muy rico hoy con todos sus parces. Francisco García, Anita, ¿me puedes mandar un saludo? Allá. Alfredo Sánchez, Franco, hoy cumple 27, ¿puedes felicitarme, Franco? ¿Fuera qué? Cumple 27. Felicidades, hermano. Alfredo. Si sobrevives este año, ya no puedes ser del club de los 27. Omar Payares, saludos y un beso para Rachel, gran show en Filadelfia y gracias por ir reír. Rachel entonces. No dio show en Filadelfia, no seas mentiroso. Ya pasó la gira. No, la gira 1995. El Rachel Acosta. Manuel Salazar dice: saludos, cumplí ayer años. Felicítame a Manuel. Saludos, Manuel. Dice, chile, con él. Blue Coyote 5.0. Que Ana haga el sonido de tortuga apareándose. Me quedan todavía más, los digo. Sigues ahorita después de la siguiente nota. Porque la gente está esperando. Fíjense bien: la semana pasada no alcanzamos. No alcanzamos a hacer el retando a la mesa, pero hoy lo haremos. Así que ya están seleccionados los videos para esta semana y usted puede mandar su video de retando a la mesa al correo retandolamesa@gmail.com. Sí, retandolamesa@gmail.com. Y si usted tiene un reto que nosotros de plano no podamos hacer, se gana $1,000 mexicanos, que son como $50+ ¿no? Más o menos. Vamos, los cigarros, güey. Ah, perdón. Mira cómo te agradezco que no te hice el beso, güey. Yo debería agradecerte a ti, puño. ¿Por dejarte dar el beso? No, por no dejar de dar el beso. Ándale, vamos ahí con los concursantes. Vamos con el primer video. Buenas noches. ¿Qué trae? Yo reto a la mesa para ver si alguien puede hacer esto. Nah, y puedo hacerlo con las dos. Espérenme. Se esconde las orejas. Ay, no, qué dolor. Era como Bull Terry. Quedó como ¿y si Bull cierro los ojos? Él se peleaba. Se sale. A mí me sale, pero me tienen que pegar codazos en las orejas. Yo reto a la mesa. Madre, a ver. ¿Alguien puede de ustedes? No. Es que tienen las orejotas hasta la nuez. No, pues es que también. Yo no me la puedo doblar. Tantos jalones de orejas. No, a mí antes me salía, pero me pegaban como bote de cápsula. ¿Alguien puede? Creo que Yami. No. Yami. ¿Roots, puedes? A ver. ¿Qué cosa dice Yami? Sí, no estaba viendo la mesa, perdón. A ver, Coria, Ruby, ¿alguien puede? Yo no puedo. Ya vamos a perder tan rápido. Ya perdimos. Yo la neta no pude. No. Yo no puedo. No. No. Nadie puede. Ok, pues bueno. ¿Así? Ya. No mames, compadre, acá te no se vale. Pues mi comadre se acaba de ganar $1,000 porque ninguno de nosotros pudo. Ah, su pinche madre. Siguiente video, por favor. No mames. Ay, 5 bolas, güey. Sí, vamos a perder. Qué bonito nombre. Y mi talento es que puedo como tronar la lengua. Comer pito. O sea, sí. Pero mucho más fuerte. Wow. Bueno. Ok. Ok, ahí páralo. Hermano. Ya, ganó Morocco. Como gotera. Mamaste. Siguiente video. Mira, la señora de la nota del gimnasio no podría salir. Ah, qué pendejo. Es que solamente la parte de arriba. Sí, es solamente con la primer doblez. Sí, sí, sí. No, pero no puedes cerrar así los dedos. O sea, es abierto. Es solamente la parte de arriba. Sí, solo la de arriba. Está cabrón, ¿eh? La parte de aquí arriba. Está cabrón. No, no puedo. ¿O si no?
¿Tú sí pudiste? Pinche niño, ven, güey, a pantalla, por favor. ¿Pero por qué te salen todas las cosas raras, güey? Así. Pues. Ahí está, mira, Poncho Treviño pudo y Yami Roots. Ay, pinche. Ay, no mames. No, si estás bien rara, güey. Fui yo porque te extrañaba mucho. Te quiero. No, no, tú ya no puedes participar porque eres parte de la empresa. Mamaste, tampoco. Bueno, ya no vamos tan mal, ¿eh? Siguiente. No, no puedo, güey. Ah, no. Tráete a Coria. Coria le llama a sonreír. ¡Coria! No, a ver, de un solo lado, a ver. A ver, hazme, vente conmigo, a ver. Pero no entiendo. De este lado. Ahí está, amigo. ¿Te sale? No, no te sale. ¿Alguien más quiere entender? O sea, pues, a ver, póngame la repetición. A ver, Valero le sale, mira. Era la, era la Valero, parece echar pay, mira. Vete con Valero. Ruby. Pero primero no tomo de bonita antes de hacer una cara culera. No tenemos Photoshop. Pinches mierdas. Espérate, ¿cómo me veo? Ah, ¿tú crees? Pero no sé, güey. ¡Te mueves el puro ojo, güey! Esto es solo para humillarme. No, pero ahorita sí me está saliendo. Se te hace una línea aquí, güey. ¿Qué te cayó en el ojo? Mamaste, sí pudimos. El Rodrigo, mira el Rodrigo, mira cómo le hace. A ver, Rodrigo. ¿Sí te sale? Ahí está. Si le sale, mamaste, wey. Sí pudimos. Siguiente. Dice Maki, yo intentando retos y ninguno me sale aquí en la casa. Ya somos todos, ok, nada más perdimos con la morra de las orejas. Bueno, pues ahí está, manden su video a Retando la Mesa. Tengo que recordarles que tiene que ser algo que puedas hacer ahí en tu casa grabándote con tu teléfono. Porque insisto, un mamón nos mandó En un este que se llama el de los tuques de Hazar, en un granero. El vato brincando un granero. No, pero sí nos llegó un güey haciendo en una patineta y otro en una bicicleta en un parque para eso. Ay, o sea, no podemos meter la bici aquí ni el parque. Oye, el vato en la bicicleta que se le sale el fémur así. ¿Aquí no puede hacer eso? ¿Aquí va el fémur? Brincando un granero. Brincando un granero el vato. Eso sí lo puedo hacer, güey. Cuando vas por dulces nombres. ¡Hija! O cuando pasas por la uni, güey, el estadio. Por el lado de... ay, que no, Pedro que Lerma. Se vuelve Barragán. Sí, una sí, antes, sí. Sí vuela al carro tantito. Wey. Cabrón. Sí, 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 está feo, está feo. Bueno, señor Cristian, ¿se preparó usted? Sí, sí preparé nota, compadre. Siempre vengo preparado con mis notas. Tengo dos notas de una que pusieron ahí en el grupo. A ver, espérame, chinguen a su madre. El del el labio lo hice yo. ¿Por qué dicen que no salió? Sí, no, sí se leía. Y si no, sí, no. A mí no. Sí, no, pero yo sí se los hice, hijos de puta envidiosos. Perdóneme. Oye, entonces, traigo dos notas, compadre. Una donde la mamá. Es de una, güey. Donde abandonaron a su mamá en un aeropuerto que, bueno, pues hay que. Pero hay otra que me gustó bastante, que subieron un video ahí en el grupo de la mesa Reñoña, carnal, donde un vato en un noticiero, güey. No entiendo cómo le hizo, si alguien me puede explicar, güey. El vato puso los huevos, güey. Claro. Literal, es, sus huevos. Es que empezaron en el eclipse, güey. La neta. Para estar jalando y yo, ¿no? Sí, güey, güey. Se me hizo muy no, es que empezaron a transmitir videos. Sí fue él, ¿no? Sí, parece que sí fue él. Y que empezaron a poner videos de que cómo se ve el eclipse del Mazatlán, la chica. Y como es que la gente empezó a enviar videos ahí a la televisora. Y salió ese del vato que se ve los huevos, güey. Y ahí lo pusieron y la reacción así de las chavas de que, ay, güey, no se depiló. Y de hecho, incluso él puso un tuit a este: saludos para la gente de Saltillo, porque tal televisora es que no revisó el video. Cuando ven que la luna trae pelos, dijeron a la verga. No. Oye, y ustedes que han jalado en televisión, hay una persona encargada de revisar. Se supone, pero digo, no quiero hacer menos a televisoras, pero hay televisoras que muy a huevo tienen en el camarógrafo. Ven, como decían ahorita, 3 meses de a prueba, pues les vale madre, ¿no? Sí, no, ni me están pagando. No, pero también creo que por querer ganar como la nota o lo que esté, también muchas veces por meterlo luego, no sí. Se fijan que el contenido sea... No, pero, ¿sabes qué? A mí me gusta... Tiene árboles. Están los pelos. Hay muchas bromas, güey, que la neta sí las disfrutas, güey, que dices, hijos de puta, o sea...
¿Por qué se le ocurrió al vato poner esos huevos? Porque, o sea, como chiste está bonito. ¿Eh? Está con madre, güey. Es como, me acuerdo que una vez se pusieron de moda unos que decían, me acuerdo de esta, era un vato enseñando el pie derecho y traía como una ampolla, pero el vato estaba desnudo, entonces se le veía el pito. Entonces te lo mandaban así en WhatsApp, raza, me salió esto en el pie, pero no sé qué pedo. No. Y uno pendejo, ¿verdad? Dice, ajá, un pito. O sea, yo sí estaba viendo la ampolla. A ver, que dice, ven tu reloj, pues también lo mandan. Se le ve el pito. Ajá, así, que el señor que decía, está perdido el señor, no sabe, no recuerda su nombre, y ve la foto en Viguito, pero ya abrías la foto y traía el pito de fuera. Oye, checaron esta vieja y tenía blanco. Pito, güey. Oye, ¿sabes cuál? A mí sí me... Bueno, no que no me guste, güey, sino que sí la engrasan un chingo donde está un vato enseñando las nalgas y luego tú piensas que es una ruca, güey, y de repente se voltea y es un pinche vato que tenía nalgas de ruca, güey, que dices, hijo de tu pinche... ¿Por qué, güey? O sea, se te confunde el pito, sí, bien machín, güey. Ojalá has visto que está un negrote, güey, sentado y que trae el pinche bananón colgando... Y que te dicen, no, oye, para apoyar a ese chavo que es de Haití, te abre la puerta y un pinche, así vas tú sentado un grandotote y dices, ay, güey. ¿Te acuerdas del de fotos de Shakira desnuda? Sí, Shakira desnuda, que salió un pintote. No, ay, madre. Porque era un archivo PowerPoint, en aquellos tiempos, pues lo decía foto de Shakira desnuda. Y luego salían unas miniaturas de ahí de las fotos, da clic en las fotos y luego le dabas clic y se escucha. Así la pinche y un pinche pilingo. Va a trabajar, vagabundo. Pero no voy a cerrarlo, güey. Oye, ¿sabes que a toda la gente le gusta como interactuar en las plataformas, en los programas en vivo, güey? Pero ¿cuántas cagaleras, güey, no han marcado a decir mamadas a los programas en vivo, güey? Los saludos en fútbol, ¿no te acuerdas que todos los de Televisa caían un chingo? Sí, uh-huh. Saludos a la Rica Ñonga, güey. La gente por eso al Chile ya en los programas en vivo ya yo creo que cortaron las llamadas. Hay una llamada de creo que es que de un debate de fútbol en multimedios, güey. Aldo Farías. Y de verdad el vato se enoja y dice, bueno, pues chingas a tu madre. Estaba Aldo Farías, Sergio Dib, ¿no? Por eso que tiene que ver, chingas a tu madre. ¿Eso qué? ¿Pero eso qué tiene que ver? Chingas a tu madre. Al mismo Robert lo aplicaron. No, Robert, acá la adicción, pura adicción, de acá de Santa Catarina, chinga a tu madre. Hubo otro video, pero hace tiempo. De que era como un noticiero y que se vean antes de cómo se utilizaba, que estaba la gente de redacción ahí atrás y alguien estaba de repente abre un archivo y era una porno. No, a ver, no. He visto que le pasa mucho a la banda en Twitch porque de repente pues no tienen ese filtro de primero abrirlo por separado. Ey. Y la banda te manda videos de que chéquense este meme, está bien chingón y es una pareja cogiendo, un pito. Pero digo, es un solo cabrón que se produce el solo. Sí, con una televisora no. Una televisora no mames. No puede ser, güey. Tienes gente trabajando. Ahora, ahí te va, güey. Había chingos de video del eclipse y la broma de este cabrón. Sí. Y van a escoger ese entre todos los videos, güey. O sea, de veras. O sea, lo que me parece una locura es que ellos, o sea, Televisa como tal tenía transmisión en vivo en todos lados, o sea... Si sí había cobertura para no, que... No era Televisa. No era, bueno, N+, más, era, ¿no? Era N+, más Saltillo. ¿Que no le hace nada al vato? No. ¿Qué le pueden hacer? De entrada, él no dijo pongan mi video. No, yo creo que o sea, ellos están usando su material sin su permiso. Creo que ni él lo mandó a alguien, güey. Así de... Para ¿sabes también dónde pasa mucho? En la radio, güey. Que ellos ponen la nota de voz y siempre hay un cagalero. No, saludos a tu chingada, chingado, güey. O dicen la estación de otra. No, yo me acuerdo. Pero Morocco, nosotros nos mandaban y lo escuchamos en corte y ya decíamos. Es que tiene que haber un filtro. Claro. Había un programa de radio que yo escuchaba en Estéreo 7 que se llamaba Tengo Miedo. Ah, con esta Liz. Alicia Villarreal. Liz Villarreal. Esa es la que Liz canta, ¿no? La que le decía así. No, esa era Liz Villarreal. Alicia Villarreal. Pero en ese programa, pues, la gente hablaba y contaba historias de terror, sí. O la madre. Entonces, una vez un vato habla y, oye, quiero contar una historia. Y hasta la locutora, ¿pero por qué hablas así? No, es que no te puedo decir. No, dime. No, no te puedo decir. No, dime. Y yo hasta le subí el volumen a la radio. Y el vato, bueno, pero te voy a decir. Ajá.
¡chingas a tu madre! Así, pero se escuchó por... Y dije, chinga tu madre, solté la carcajada. 3 de la mañana y que te hagan esa mamada, güey. La morra estaba bien cagada, güey. Nunca falta el chistosito. Yo, pues, ¿ya qué haces, güey? Pues, carnal, no. Tantas cosas que pasan en la televisión en vivo, carnal. O sea, los errores que existen. Porque los programas en vivo hay chingo de errores. Claro, carnal, pero eso es porque son en vivo. Cuando hace condición el down del reggaetón. Ah, no, pues eso fue... Sí, güey, sí, fue sí, recta, güey. Sí, pero fue consensuado. O sea, pero no fue un error. Niños down, no fue un error. Ese no, así era. Así era el formato. Es que empezaron la reina del reggaetón. El rey del reggaetón. Terminó recta haciendo el árbol, el fechín. Es que sacaron payasos bailando reggaetón. Luego la abuelita del reggaetón. Y ya cuando vi el down del reggaetón, dije, wow. Y obviamente, pues, le daban para abajo. Venía la gorda del reggaetón también, así era. No grabando. Y tengo entendido que fue el que más dio rating. ¿El de la gorda? En la final de la gorda del reggaetón fue el que más dio rating histórico en el televisor. De hecho, a mí me tocó ir a un evento que las muy contrataron. ¿Qué las qué? Las contrataron por una despedida soltero. Oh, mami. Uh-uh. ¿A las gordas? Oye, a ver, espérame. Carlos Vadillo dice, el canal es RCG de Saltillo. ¿Sí? Ah. Yo trabajé ahí. ¿Les puedo conseguir quién puso el video? Ya estuvieras. Oye, no, el vato sí, güey. ¿Sabes que cuando yo estaba en la prepa o en la metro, llegaba un camionetón, carnal, una Lobo con unas pinches bocinotas y en el receso de la metro, güey, se empezaban con las bocinas. ¿De la mejor o quién? Y ahí es donde agarraban a las muchachas, güey, a las que bailaban reggaetón, güey. Entonces, por culpa de ese programa, nosotros nos quitaron el receso, güey. Oh. Ya no dejaban porque se cerraban todos 5 de mayo, güey, todo el chingo de gente, güey, todos perreando ahí a la verga para que las llevaran ahí a la tele, güey, a concursar. Y es que serían de qué escuela ir. Hubieran ido al TEC, no, se canal. Avísenme de Saltillo, ¿verdad? Sí, sí. El de avísenme. Oye, sí, ándale. Es ser... ¿no? Sí, son los mismos. Y de que fulano me la pela, ¿no? Nah, yo creo que también yo sí he pensado eso de que a lo mejor y sí está medio planeado, güey, porque agarró mucha fuerza. O sea, todas esas cosillas hacen que te levanten un canal. Ya se mirales. Sí, es que, güey, en la tele como vas... Llegamos jalando mucho tiempo en el as cuadrado y sacas una pendejada. Digo, a mí me tocó una que Adrián Marcelo se aventó una en Viva la Vida, ¿te acuerdas? Que dijo que una chava que tenía vitiligo la patrocinaba Duvalín. Y era Viva la Vida, sí, Viva la Vida. Era súper acá se encabronaron todas las viejas y se hizo viral, a nivel nacional. Ese señor de avísenme, pues esto hizo un comercial por unas galletas, güey. Sí, güey, de emperador. No hay mala publicidad. Sí, no. También el de la mayonesa, el de la mayonesa sí. Hellmann's que dijo pues, que años después. Y que ya se contentaron. Sí, ya. La mayonesa. Es que, fíjate. O sea, ya contrataron nuevamente a Pedrito Sola para que anunciara. Sí, se los hizo bien virales. Cabrón, es lo que Hellman, te digo. Sí. Si eres verga en la empresa donde trabajas para en cuestión de marketing, por ejemplo, Pedro Sola, obviamente dijo McCormick, ¿no? Sí, dijo McCormick, sí. Y era Hellmann's. Hellmann's. Pasaron años, pero el vato dijo, cabrones, esto se hizo viral y sigue siendo, lo traen a este güey, vamos a utilizarlo. ¿Y utilizas cómo lo utilizaron? De que todo ya de lo que perdonaron. No, de que la va a acabar la cara y lo. Y ahí se que lo. Y ya el pedo. Pedo. De mayonesa, todo wey, madre, se hizo viral en las redes sociales. Pero una entrevista dice que se lo cobraron el güey, es la mención. Ah, Pati Chapoy se la cobró. Nah. ¿Sí? Pues sí. 75 contaba el maestro Virulo, saludos. Una anécdota de... ¿eh? Ah, ese es Virulo. No, Virulo. Que en la radio en Cuba, que tuvieron la visita de un, no sé, diplomático de Madagascar. Entonces, el vato al aire, o sea, en vivo, dijo, y estamos contentos de que tendremos la visita de el enviado de Madagascar. Y luego... O sea, cortaron transmisión un buen rato. De radio. No, más que no. No, señor. Y luego, espérate, regresa. No, lo fusilaron. Tengo familia. Regresa el vato al aire y dice, una disculpa, esto no tengo justificación. Recuerden que esto es en vivo, estamos en tiempo real. Una enorme disculpa, mi intención jamás fue ofender. Estamos para recibir al diplomático de... La hermana república de Madagascar la volvió a cagar, güey. No. Pues entonces era disléxico, pobrecito. Güey, sí, pues se puso nervioso. De lo más viejo que escuchamos. Se vino a la 93.3, está jalando ahí. Era una estación de radio en Miami que le hacen unos güeyes le hacen una broma
a un vato que era el portero de un... Y luego que le dicen, ¿cómo se llama? Julio. Amigo. Cabeza de huevo. Nunca te viste. Sí, Manolo, cabeza de huevo. Manolo. Sí, ¿quién habla? Oye, el vacilón. El vacilón. Cabeza. Lo he escuchado. Le da mamada, güey. ¡Amigo! ¡Amigo! Quiero que no me falte lo... ¡Cabeza de huevo! Sí, lo devuelve. ¡Bueno! ¿Quién habla? ¡Tu culo! ¡Tu culo! ¡Soy tu ano! ¡Soy tu ano! De los tenis que decías tú. También, son ribos. Ese es de otra. El que estuvo más cabrón fue aquel conductor francés, que era un programa de en serio, y que el güey era, como el público era pura negligencia médica, y había chavos que habían perdido la voz por una mala operación. ¿Fue preparado? Sí. Oye, fue sketch. No, no, pero errores que pero te pasan en vivo. Pero porque luego sale el güey, es que está en YouTube, sale el güey diciendo que por ese pedo el güey perdió la chamba. Sketch. Ok. Pues una compañera que la suspendieron decir mal el nombre, equivocarse en el nombre de un parque de diversiones aquí. ¿Quién? No voy a decir nombres, ahorita fuera del dúo, pero dijo este bosque trágico. Ah, sí. Pero no existe. Okay. ¿La chava? Pero la compañera sí. Ah, la compañera sí. Ah. Oye, a mí me tocó, pero no se hizo viral. A mí me contrataron una vez en Fuerza Regia, cuando jugaba en la Arena Monterrey. Fuerza Regia, la de Y yo me decían, ay, no vino, ¿sabes quién era el que hacía las voces? El que jala el multimedia, el de lentes flaquito, este. Así, pelo lambito, que es muy, muy. Ah, Benito pensé Juárez. Que posó. La caja. Benito Juárez. No, de deportes, es lo que conoces. Uno flaquito de lentes, ahí de deportes de RG. Lucho. No, otro güey. Pareció el Mariano. Víctor, no. Héctor, no. Pepe, Eric, bueno, Manuel. Chitiba, no. Chitiba. No es él. ¿A poco sí? El Chitiba? No, el Chitiba. Es uno flaco. Pues y de lentes. Sí, es Chitiba. Ah, la Chiva, que estuvo en un Big Brother. Jair. Martínez, Carlos. Ramos. Es Daniel Martínez. No, Pereira. Martín. Bueno, es que el Chitiba, Daniel Martínez. Sí, Daniel. Sí, voy yo a la mole, Daniel, y me dicen, oye, tú vas a decir, tu jale, tenés aquí los nombres. Sale con el número 20, Jones Raven, de la Fuerza Regia, y entra Juan Red. O sale el vato, y dice, y cuando vaya a haber un tiro libre, si es un tiro libre del contrincante, o sea, solo. ¡Ruido! ¡Ruido! Y para que el vato falle. Y si es de aquí de casa, silencio. Y yo, pues era el primer día que iba a estar envergado, güey, y que va a tocar, le toca una falta Fuerza Regia, y iba a tirar, y yo... Aquello. ¡Ruido! Y la gente me hizo caso. ¡El otro! ¡El! ¡Mucho puñetas! Y ya no volví. Pues el güey. Ya no volví ahí. No, en el universitario dijo Rayado. Merla. Bueno. Pues, bueno. Estaba al medio tiempo en el estadio de Tigres. O Tigres contra. Yo estaba ese día. Y no sé qué. Gracias, la mejor afición, la de los Rayados. Todo el estadio. No, eso es sembrar tu propia tumba, güey. Él es Tigre. No mames. Pero es que todo el que traen los dos lados, güey. Bueno, ahí te va una bien bonita, güey. Cuando yo trabajaba en radio, había un locutor de esos que tienen toda la vida jalando ahí, güey. Y que cada que te equivocas, pues se la curan 2 horas y 7 meses diciendo lo pendejo que estás al aire. Y entonces iban a ir a Expo Tu Piñata. Y esta persona estaba mame. No, sí, vamos a ir a Expo Tu Puñeta y a Expo Tu Puñeta, no sé qué. Y luego ya se van al evento, creo que fue en Sintermex. Y hay un chingo de niños. Y el señor Rubestel Flores. ¡Ja! ¡Oh, bienvenidos a Expo Tu Puñeta! Toda la gente. ¡Oh! Y luego, ¡piñata, piñata! A veces pasa cuando ves a alguien que va a menciones y que está en una empresa y de repente ya va con otra, güey. Y se te confunde, güey. Okay, sí. Te confunde, me llegó a pasar a mí con una que era una agencia, el vato era de Peyote, por decirte. ¿De Peyote? De autos. Y iba con él, y luego de repente me contrata para una de Renault. Y estaba él, güey. Y pues el pedo, no, sí, que la madre, que Peyote... Que no te tratan tan bien como aquí en Renault, así que chingas. No, ya como la compone. Sí, güey, pero a veces la no sé quién así, estaba viendo unas pastillas bajar de peso también en televisión, creo que fue en Gente Regia, y la chava estaba con el rollo de que estas pastillas te bajan de pedo en vez de peso. Y yo le compuso a Lozano, digo, sí, te baja muy rápido. También el otro que está ahí. Yeah, chaquetón, un comediante chaquetón. Que fue a un evento de la Pepsi y traía una rutina que mencionaba la coca, que era muy buena, no sé no, qué. No, me te lleva la chica. La coca, y luego todo la raza, la Pepsi es la buena, la coca la tiré. Ok. Se salvó. Sí, se salvó, la salvó.
No, porque si son yo me he equivocado en una ciudad en Estados Unidos, dije el nombre de otra. Yo también. Sí, o sea, por decirte, no sé, era Wisconsin y yo dije Wenceslao. No, o sea, me ha pasado jodido 3 veces. A mí en Sonora dije otra ciudad. Y si se enojan. Digo, no hay mamón, pero que a veces se te va la pinche. Sí, sí, pues. Estás una gilita, 3 días. Y digo, yo así me las afeco. Perdón, no les quiso ofender su tierra natal, hijos de puta. Somos puro ilegal. O sea, dije, seamos honestos. Pero bueno, ¿algo más que quieras decir? No, pues nada más, güey. Los errores de la televisión, la neta, hay bromas que la neta sí la pasa uno chido. La neta, a mí sí me gustó, güey. Yo me caí de risa cuando vi, dije, pinche vato, loco. No, y es que las reacciones de la televisión. Yo sí lo pensé que la televisora también lo puso ahí para agarrar más puntos, güey. O sea, la neta dije, ay, ¿a poco no tiene el filtro? Que esté preparado. Sí, la neta, más o menos sí lo vi ahí porque salen ahí los huevíes. Sí, se ve muy claro que son huevos. Sí. Ok, sí, o sea, no hay forma que creas que es otra cosa. No. Un murciélago. Entonces se queda. Y no, porque también la reacción de la gente que está ahí de cuadro, güey, fue muy gracioso. Sí, había relámpagos así. Pero gracias está, al profe Calichis, que puso el video del buen Revólver. Saludos, hermano Cruz Azulino. Ahí está el video del eclipse, para el que lo quiera ver. Ahí está, locos, para que puedo dar... Por favor, ¿dónde te seguimos? Al rato nos vemos en Twitch, locos, el Cristian Mesa en Twitch. Al rato voy a estar ahí en Twitch para que se dejen caer. Ya saben, después de la mesa reñida, luego en corto, nos dejamos caer ahí al Twitch. El Cristian Mesa en Twitch, tíreme paro, suscríbanse de una vez y ahorita los veo. Ahí está, gracias, carnal. El Chris guión bajo mes en Instagram también. Perfectísimo, para que lo sigan en todas sus redes sociales. Señor Iván Fema, ¿tenemos más saludos todavía? Sí, hay más saludos, déjame nomás mandarlos rapidito. Tenemos aquí los saludos que ustedes quieren, los saludos que ustedes están pidiendo. Dice Sergio Almazán que el camino era de Leo Chong. Y se la regala a Steve Hyde. Chingón ese capítulo. Kevin Yes, ¿habrá fecha para Centroamérica, Franco? Le quemaron el dedo. Sí, próximamente anunciaremos más fechas. Abraham Garibaldi dice: ¿me podrían mandar un saludo a la mole con un consejo para mi carnal, el flaco, que la cagó en el jale? Te van a correr. Eder Peñalosa dice: saludos a. Oh, qué la verga. Me lo vieron. Saludos a la verga. Me movieron el de este. ¡Ya no me mandes! ¡Qué rico! No va. Espérame. Ya no me mandes. Ricardo Peraza. ¡Ay, chingada madre, güey! Espérame. Bueno, ahí lo seguro. Me lo aventó hasta arriba. Che, mole, está peleando con los detalles, güey. No te apures, compa, no te vuelvo a hacer eso. Es que mi teléfono estaba ocupado, güey. Alguien me lo mandó. Ulises M. Ok, ahí va. No, acuérdate que nos quedamos que el último fue el sonido de la tortuga. Sí, aquí está. Ahí está. Abraham Garibaldi ya. Saludos, el Veneta. Franco, Loki fue el que te regaló The Last Robin. Que te voy a preguntar si lo conoces. The Last Robin. Robin dice. The Last Robin. No, yo creo que se refiere al muñequito de The Last Robin. Martín Rafael. Parra dice que me mande un saludo el bocho blanco que está al lado de la mole. Digo, Miguel Ángel. Jean Vega dice: ¿cuánto costó el bocho? Oh, la verga. Bueno, en esto Reina dice: somos pocos. Saludos desde Philly. Franco, ojalá te haya gustado el jersey. Muchas gracias, sí. Wito RB y YouTube. Valero, love you. Saludos para mi tío Tomás. Profe, pues, aquí dice que se le manda saludos a tu tío. Saludos al tío Tomás. ¿Tomás qué? Tomasewski. JDR Valero, mándame saludos, Morocco, antes de que vayas a mí. No, dice Valero. No te creas, no. Te mando una caguamita, banquetera, saludos a la raza de Monterrey. Chris19 dice: Morocco, mándame un fatality muy gay para Johnny Rock. Diego Contreras Salazar, Franco, ¿has hecho algún video mostrando tu colección de guitarras? Sería genial verlo desde Colombia. No tengo colección de guitarras, ¿eh? O sea, tengo mi primer guitarra, Durandarte. Una la regalé. ¿Una te la chingaron? Una, dos, ya se chingaron. No mames. Sí, sí, se rompieron. Y, ah, o sea, pensé que del otro chingado. No. me acabo de comprar una, está bien bonita. Luego se las enseño y vemos qué pega con la guitarra. Olgo Aguirre dice: saludos a Ave Mesa. Mándame un Ódiame Más. Óyame más, perro. Cristian Salazar, si échale humildad. ¡Ah, no mames! ¡Es cierto! ¡Qué puñetas! Échale humildad. ¿Podrían mandarme un saludo a mi Jaina Lupita? Saludos, Lupita. Captor Pirata dice: Valero,
más que colombiana, parece arepa. Besos. Bueno, Moisés, pues sabes, perdón. Es colombiana, güey. No están especificando. Saludos para el Dama Chihuahua. Orisita Prieto dice, vos, ¿cuándo vienes a Nayarit? ¿O alguien de la mesa? Esperemos ir pronto, no me han confirmado nada. Eric Arturo Solís Martínez, ya se le extrañaba a Valero, aunque felices que estén en Chilangolandia. Saludos. Santiago Jiménez. Gracias, saludos. Dice, el cojo feliz ya propuso en una hora feliz. Pues qué, quién sabe. Ya le propuso. Josmar Gavino dice, en un mes en el trabajo me pude poner al corriente con las mesas en el de los dos últimos años. Soy conserje y estoy huevoneando. Y el último, Carlos, arriba Chihuahua, mole, le puedes mandar un saludo a Rubén, a Matre y a Abdiel como argentino borracho. Saludos a los tres, hijo de puta. Saludos, bueno, ya se me erupté. Ya Daniel dice que Ana me regale una tortuga en coito. Javión Espinosa dice, Valero, I miss you. Salúdame, te amo, Javión. Giovanna, saludos. Todos los saludos. Está. ¿Y preparó usted notas? No sé si la pueda tocar, pero... Tócala. Yo aquí, esto es un tema difícil. ¿Es de sexo? No. ¿Muere alguien? No. ¿Adelante? Alguien entra a la cárcel. Acaba de hacerse viral. Ah, sí. ¿Cómo? Bueno, acaba de hacerse viral de que un influencer llamado Fofo Márquez, ajá, pues bueno, golpeó a una señora. Él ha estado saliendo en redes sociales de que hace artes marciales mixtas, se metió a entrenar. ¿Y debutó con una señora? No, ya había debutado con otro influencer, pero que en una discusión. No, bien, güey. No, o sea, ¿sí? fue pelea en un... En una discusión, güey. La señora... Ajá, o sea, fue un sparring. Sí, la señora se baja el carro, le pegó a su carro con el retrovisor. Bueno, una señora, pues digamos, ya... De unos 50 años. Y el morro le puso una... El morro chingada, le puso una mochinga como ¿no si viste, fuera... Machín. Se le ha hecho... Se hizo viral y el vato ahorita creo que no sé... El morro... Está en el bote. Yo lo conocí, lo entrevisté de hecho una vez. Y su influencia es de que pues es un morro que tiene dinero, que su papá tiene dinero. Y siempre habla de que pues anda que... Presumiendo que tiene buenos carros, trae guardaespaldas y todo... Bueno, golpeó pero a la señora. Pero ya lo han quemado varias veces de que no paga las cuentas en los antros, ¿no? De hecho, a Adrián Marcelo, a mi compa, también le tiró un chingazo una vez en una... le intentó pegar. Pero también está mal, carnal. O sea, ¿sabes hasta dónde llegar? Ya, si tú estás entrenando para... vale todo y golpeas a una mujer. Si sabes cómo está ahorita los tiempos... Ya eso es arma blanca, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? No, todavía acá chismeando. Bueno, la gente se le fue encima... Y sobre todo, pues la sociedad en cuestión de las mujeres y todo, porque, pues, carnal, si eres una persona que ya estás entrenando para esa onda, cabrón, y haces eso y sales en video, no aunque no salgas, está mal, carnal, va a haber gente que sí sepa también defenderse y te va a decir, oye, carnal, te sacas un susto. Te vamos a pagar con la misma. Ojalá, digo, yo no le deseo nada mal a nadie, pero puedes acabar con tu carrera en una fracción de segundo. Le pusieron una carta, un sí. cartelón. ¿En dónde? Un mensaje de los mensaje. De las personas malas que hay aquí en México con una parte del cuerpo de alguien mutilado y le pusieron que ya lo estaban esperando en el reclusorio. Entonces, esto es muy muy delicado porque como influencer, obviamente la llamada influencias a la gente. Puedes tirar carro, puedes hacer cosas en las redes, pero ya atacar a una persona, y yo todavía que a una mujer, y luego todavía que eres una persona que ya estás entrenando artes marciales o alguna actividad de eso, y bañarte, o sea, si una cosa es que te quieras defender, oye, una mujer te está atacando y te quiere bañar y a lo mejor le agarra las manos, pero ya irte a una persona y la señora la entrevistó, ya eso es grave. Digo, ¿y lo metieron a la cárcel? Creo sí. que está en arresto, ¿o qué? No, ya. ¿Ya está? O pero sea, falta su audiencia para el juicio. O sea, la primera que metió fue la semana pasada, cuando salieron los videos y fueron por él. Y el chavito estaba como muy salsita. Entonces, pues, se hizo muy viral su video en donde sí se le está pasando de lanza a la mujer. Porque el tema es que ya habían denunciado al chico, pero como era de una cámara como de las de seguridad de la calle, no reconocían quién era. Ok. Entonces, ya hasta que la señora que lo empieza a escribir y dice cómo se llama, porque la gente se metió a ayudar a la señora. O sea, la señora está en el suelo y ahí este güey le sigue tirando patadas y la madre. Lo reconocen, le dicen de que es este güey.
Y ya ahí es donde se mueve la fiscalía y toda la gente de Guadalajara, creo, si no me equivoco, lo agarraron, no, en Ciudad de México, en Guadalajara. En el estado de México, Ciudad de México, no recuerdo. Sí, por ahí, ya ahí lo detienen y él, su primera audiencia fue para ver si podía tomar como el, o sea, como que lleve el proceso libre, o sea, en su casa, digamos. En libertad, sí. En libertad, y se lo negaron. Entonces ya se quedó ahorita en el reclusorio y tiene la audiencia próxima como para ver ya qué pedo. ¿Y ya está con la, el resto de la población? Según, o sea, creo que sí. Ah, patines y todo el pedo. Sí, 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 estuvo heavy. Es que creo que ya ahorita, por el tema que tenemos, creo que la violencia de género ya está mucho, muy tipificada. Y es que y yo creo tendría que ya, que, ¿no? O sea, claro, sí es una mamada. Y yo creo que ya no puedes darte el beneficio, la ley, de llevarlo fuera de... Y, de perdona, es que creo que lo pusieron como tentativa de feminicidio. Sí, ah, a eso iba. ¿Cuáles eran los cargos? Sí, creo que... Creo ahorita que es esa. Ahí. Sí. O sea, la que por la que va la audiencia es tentativa de feminicidio. Ah, está cabrón. Y algo pero doloso, digo, si el papá está pesado. El tema es que como ya, ya supieron quién es, digamos que va a estar muy difícil. Digo, obviamente conocemos la justicia del país, pero se supone que al estar ya marcado como un influencer que siempre se ha burlado de la justicia de México, que siempre ha retado a la justicia, porque dice que su papá es lo máximo, pues creo que les dio un arma bastante fuerte para que ya su papá sea quien sea, pues no es más que el presidente, quiero pensar, y pues se quedará ahí. Sí, está, está complicada esa, porque yo lo digo, lo vuelvo a decir, hay gente que le gusta ver arder el mundo, pero ya en redes, pero ya cuando traspases a la vida, digamos, en la vida real, y tú atacas a una persona, siempre que tú ataques, cuando tú atacas a un perro, atacas a una a un ser humano, haces algo mal, recuerda que también en nuestro país a lo mejor no tendrá las mejores leyes, pero hay unas leyes que es la del karma y hay otras personas que pues sabemos que no tenemos así como que el, este, gente muy buena onda y que dicen, ah, ese güey se está pasando de veras, va a haber un cabrón que te va. Por eso no es bueno pasarse de lanza con la pasó comunidad. ¿Pasó como el con el chavito que golpearon en el Subway? ¿Sí? Ah, sí. Al vato ya lo desvivieron. Sí, cabrón. Entonces te digo... Hay que gracias, Diego Rodríguez, me mandó la nota. Gracias, gracias. Tiene que tener cuidado en ese aspecto, sobre todo los influencers. A mí me ha tocado, y obviamente nunca le voy a pegar a una mujer, pero que me ha tocado que vas manejando y te cierra un vato, te la hace de pedo y que... Y yo si está viejita y veo que si no, puedo con ella, sí le digo. Que no tiene brazos. Pero sabes que se te acaba la carrera, se te acaba la vida y, carnal, te voy a contar algo rápido. Todos sabemos que las cárceles de México, pues a veces hay otro tipo de ley. Centros de readaptación. A mí me contó una vez, y eso me la contó Mario Besares, que cuando pasó lo de Paco Stanley. ¿Él cómo sabe? Porque estuvo en el centro. Me dijo... No sé, pero, una gira que hizo. Pero me decía que una, un programa cuando entró, digo, lo pongo como ejemplo, él me lo contó, que cuando entró a la escuelita, a la universidad, mucha gente lo protegió porque él hacía reír a las masas, al público, y que las mamás de los reclusos decían, no, Mayito, pues es inocente, que esto, y que lo apoyaban porque veían el programa, y así no le hicieron nada. Imagínate a los violadores, y sobre todo un vato que golpea a una mujer. Pues obviamente ahí no, se va a ver, que no es la primera vez que está retando a la gente, no está, que está retando a la justicia de México, que o sea, se la pasa como jugándole mucho al verguita, la verdad. Y pues va a llegar un momento en el que te vas a topar con alguien que a lo mejor no es más verga que tú, pero tiene más huevos que tú. Y te va a meter en tu madre. Y es lo que pues están esperando. ¿Cómo? Que... Lo explica muy bien con genitales. Sí, claro. Pero te vas a meter huevos al principio. Bien verga, sí. El léxico mejora. Y yo sabía también. A mí se me hace que ella fue la de la foto, la que mandó la foto, ¿no? Pobre perro. No, y muchas razas te dijo que practicártelo así. Dice, échamelo acá. Digo, le damos su. Que le pega una. No, pero, ¿quién vive? Bueno. Es que, bueno, en opinión de alguien que no sabe, ¿no? O sea, se supone que entrenas eso como defensa. Claro. Como defensa y como deporte. Pero... No para golpear a una señora en un supermercado. Si con una ñora, pues no, güey. La neta no. ¿Cómo le pasó? Fue un jugador de fútbol, un actor, ¿no? Que se baja encabronado. Ah, le pega a un señor en cae, la... Y se muere. Sí, y cae, el señor cae mal y se muere. Sí. O sea, ese Pablo tipo, tienes que Pablo saber... Lai. A mí me ha tocado... Yo soy muy, muy eufórico así también. Y me han cerrado y qué. Te respiras. Calmas porque... Primero, puedes dar un mal golpe. Segundo, a lo mejor el guato es mejor que tú y te da un mal golpe a ti. O simplemente es un güey que trae una pistola y te mata. O sea, sí. O
¿Qué pinche necesidad que te peguen, güey? O sea, sí. Vamos a suponer que ganaste, pero te tragaste 3 putazos, o sea. Mínimo. Ni Mike Tyson se iba limpio. Güey, te ha tocado que te aventas un pinche tiro y hasta acabas mal de los dedos. Dices, chingada madre, no puedo escribir, güey. No, pues de repente la nuez así. No voy a hacer como aquella pelea del vato que le bajaron el chivo y le picaron el fútbol. Píquete de culo. Estaba las cacas jugando uno y luego de repente nomás el dedillo. Ahora, si ya es de a huevo, una dormidita nada más y ya, güey. Pero digo, sí, un video que circuló también hace no mucho de unos vatos que se empezaron a agarrar a chingazos en la calle. Decía un percance vial que hubo, se me van a chingados, y luego como que cae uno y el otro, ¿qué onda? Ya fue. Ábrale, y el otro vato que estaba caído se levanta. De caballero, sí, de caballero. Sí, pero el que pise primero el suelo pierde. ¿Eh? Una cosa es entre vatos, pero ya como vato, pegarle a una mujer y acá. No, estás entrenado, güey, o sea. Es que hace poco pasó algo en León, Guanajuato, de un vato que andaba, decían que era montachoques, que se le cerraba un señor a se cogía a un viejito. No, a las galletas, las choques. Que el señor, pues el vato se bajó a hacerle la pedo al señor, y el otro señor se asustó, y el güey se le puso enfrente en la camioneta, y el señor dijo, aquí va a valer madre, aceleró, lo mató. Qué chingo. Hay videos donde le pasa encima, güey. Mal pedo. ¿Sí? Pero pues también ahí corres el riesgo. ¿Sabes qué? No sé si es más común ahora o la gente está grabándolo más. Pero no me había enterado de esta nota. También, perdón, estuve un poquito desconectado este fin de semana. Pero ya de repente, yo ya me estoy esperando. O sea, me despierto y me calmo una hora antes de revisar redes sociales. O sea, reviso WhatsApp por si algún mensaje urgente. Pero ya no quiero empezar mi día así como medio negativo. Pero es que cabrón, yo me acuerdo que antes sabías Twitter y veías chistes, bromas, puteadas. Y ahora lo abres y, o sea, una tragedia. Tetas en mi perfil y luego un güey madreó a otro, luego lincharon a no sé quién y luego un atropellado. Y como que ahora a Twitter ya le vale madre y ves videos de muertes, güey. Ay, bien cabrón. O sea, que a lo mejor la banda no le da importancia, pero digo, cabrón, estás viendo los últimos segundos de una persona, estás viendo una vida extinguirse, ¿no te afecta, güey? O sea, yo te digo, yo me calmo una horita como para empezar el día ya más positivo, pero siento que sí ya estamos... ¿Pero cómo hay banda que sí le gusta ver eso, güey? Sí, güey, estamos saturados de ese pedo. En TikTok hay mucho ahorita que se está haciendo viral, que haz de cuenta que ponen la cara de un vato así como contento y luego está un video... Y que ponían unos monos de sí, lo vi una vez. Y luego que la casa, chingada. Él es de los increíbles, el señor de los increíbles. Al que sabe, el que no sabe. Sí, no, y que empiezan a ponerse así la cara, así como que acá. Y la gente, no, en TikTok no puedes poner el accidente, lo que pase, el contexto, pero te vas a los comentarios y la raza, ¿qué pasó? Y la gente va y lo, vaya en Google y búsquenlo. Y vas y lo buscas. Y es un asesinato o algo y la raza y tiene un chingo de reproducciones. Sí, a mí me tocó ver eso, incluso no era un video, o sea, era como una página específica en TikTok que se dedicaba a hacer eso, que era la misma, o sea, ponían así como música mediática. No ponían como no naciste en el momento equivocado, y luego cambian la foto, o sea, es como no sé, por ejemplo, me tocó ver de que una niña así que chiquita y luego ponían arriba, no naciste en el momento equivocado y luego cambiaba la foto y luego solamente era mala tu familia y una foto de ella con la niña. Entonces dices tú, ¿de qué? ¿Cómo? Ya te metes a los comentarios y resulta que pues es una niña que en los años 60 sufrió una violencia extrema. No. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es la necesidad de compartir como todo eso? O sea, con el morbo y que en los comentarios desgloses toda la historia y pongas ahí, como dices tú, los links de, mira, aquí está el video completo de donde lo cuentan paso a paso y cómo pasó y las fotos y no sé qué, dices, ay, cabrón, o sea, sí. Pero el morbo desgraciadamente viene. Sí, pero, ay, güey, bueno, yo diría, estoy de acuerdo cuando comparten, esta persona hizo tal cosa para dar con él y la madre, pero luego la banda es bien brava, güey. O sea, yo no sé cuántas veces ha pasado que, no sé, Cristian y yo vamos caminando, se nos acerca Poncho, yo le pego, él tiene un accidente porque cae en la banqueta, qué sé yo, yo me echo a correr, y la banda graba a Cristian. ¿Sí me explico? Y este güey ahí estaba. Y luego de repente alguien pone, se llama fulano de tal y vive en tal lado, y ya están gente buscándolo para hacerle daño. Y digo, ay, cabrón, aguanten vara, entiendo la necesidad de justicia, pero quiero creer que existimos todavía en una sociedad en la que
para algo sirve la policía, ¿no? Entiendo la desesperación de muchos que dicen, no, es que luego hay gente que nada más los guardan y salen a los dos días, y por eso están ya frustrados, pero sí creo que andamos ya dando juicio muy rápido y a lo mejor ya estamos todos un poquito medio como en saturado, psicosis, güey. ¿No? No, creo que la pandemia sí nos dejó bien loquitos. O sea, sí, fueron dos años de... yo nomás aquí digo es de que digo, ya el vato cerró sus redes sociales. Sus redes, creo. Digo, yo la verdad lo dejé seguir. Esas cosas a mí... Digo, entendía su personaje, que mamón y todo, pero pues no salía de que los antros y los carros. Y dices, bueno, es un personaje, pero ya el ataque... Y de hecho, un día sí intentó golpear a mi compadre Adrián Marcelo y digo, no, rozó, pero si le hubiera pegado, a lo mejor si le hubiera pegado en un ojo, no sé, pero no, o sea, ya pegarle a una persona en la calle. Yo pensé que eso era acá como show y todo el rollo. Fue, ¿verdad? Y no. Le pregunté a Adrián, ¿qué onda, Adrián? Porque ahí estábamos platicando con Adrián y me dice Adrián, no, carnal, si fue de... No, es que no le atinó. Pero el morro no sabía, nomás que entrenó Arte Marcial y ya, y esos vatos que... Dos días. Si ya se siente, pues chingado. Y luego traes poder de lana y todo. Esas cosas son los peores. Se te sale de control. Pero el peor es que hay gente que te va... Si no es el gobierno, otros voy a estar entrando a bajar los huevos. Sí. No le das los huevos al diablo. Respiren tres veces. Respiren tres veces, llévatela tranquilo, haz el bien, sirve a quien. Sí, la carrilla y todo. No, pero ya herir, chingar, madrear a una persona, el karma viene. El karma se regresa. Pásame al Rila, por favor. Voy a tocar aquí unas ¿Dónde lo seguimos, señor? Síganme en Mole 82, señores. Acabamos de una buena entrevista con Espinosa Paz. Te mamaste. Nos fue muy bien con Peso Pluma. Con Peso Pluma próximamente también. El Commander. Hay buenas entrevistas que vienen para Experiencia Regia. Y arroba la molchida, en Facebook. Ya tengo Experiencia Regia en Facebook y La Mole Chida. Y próximamente Twitch. Eso. Dámame La Mole en Twitch. Digo, no voy a hacer nada, pero voy a poner unas prótesis y unas chichas. Y con eso, mañana tendremos a las 8 de la noche Psico y Psico en el canal de Permítame Ser Franco. Suscríbase para que no se lo pierda todos los martes en punto de las 8 de la noche. Y a las 10 de la noche mañana tenemos Amos del Universo. Estará de invitada nuestra compañera Ana Valero. Estaremos ahí cotorreando un ratito. ¿De qué vamos a hablar, Mola? Pues podemos hablar de gente que sabe y se regresa. No, no. Oye, me mierda. ¿Qué te parece si hablamos la última vez? Fíjate cómo está. La última vez que sentí mariposas en el estómago. ¡Ay, qué bonito! No, puede ser por una película porno, porque te iban a poner unos putazos. Sí. ¿Te acuerdas que antes no era acá? Era cuando sentías mariposas en el estómago o cositas en el estómago. Era miedo. Miedo. Estrés. Sí. Ok, cosas que nos dan mariposas. En el estómago. Era en ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ok, mañana ya checan para que pongan ahí. Bueno, para cagarles el pan. Cosas que nos provocan mariposas en el estómago. Exacto. Ok, con Ana Valero, Iván Femalamola y un servidor. Hoy en la mesa reñoña nos hemos divertido. Hoy en la mesa reñoña nos hemos divertido. Porque esta noche tuvimos Vuelve el perro arrepentido. Zamarqueña de mi vida, Zamarqueña de mi amor. Hay varias verduras en el huerto. Cebolla y también chiles. Hay varias verduras en el huerto. Cebolla y también chiles. Ana Valera regresó porque se hartó de los chilaquiles. Zamarqueña de mi vida, Zamarqueña de mi amor. Estamos aquí en la mesa y estamos todos reunidos. Estamos aquí en la mesa y estamos todos reunidos. Aquí está mi compadre Checo, está Franco, está la Mole. Y al lado un boiler. Zamarqueña de mi vida, Zamarqueña de mi amor. Estamos muy contentos porque regresó la Valero. Estamos muy contentos porque regresó la Valero. El único pedo es que trae un acento bien culero. Zamarqueña de mi vida, Zamarqueña de mi amor. En la cocina tengo vasos y también tengo bandejas. En la cocina tengo vasos y también tengo bandejas. Si te ofrecen regresar a la mesa, o lo tomas o lo dejas. Zamarqueña de mi vida, Zamarqueña de mi amor. Ya empezó a aplaudir la señora. ¡Y con ¡Venga! El monedero en la axila. Cada que vengo a la mesa,
Checo es más lesbiana. Cada que vengo a la mesa, Checo es más lesbiana. Y los invito a todos a seguir Somos la Perrada. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. Hoy en la mesa reñoña vino Ana Valero. Hoy en la mesa reñoña vino Ana Valero. Vino a tapar ese agujero. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. Esta noche Ana Valero, ay, no vino tan mamadora. Esta noche Ana Valero, no vino tan mamadora. Ella no tiene cuerpo de boiler, tiene cuerpo de lavadora. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. La Valero en México, ella anda en camión. La Valero en México, ella anda en camión. Se fue de aquí porque se fue de mal en peor. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. Ana Valero vino a la mesa de ñoña. Vino la ceñito Ana Valero. Vino a la mesa de ñoña. La ceñito Ana Valero. Dice que se regresó porque tiene un programa que está bien padre. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. Después. Ay, Dios. Ana Valero tosió. Ay, ¿qué? Y le olió la boca a pan. Dice que el que le vendía pan en la Ciudad de México se llamaba Germán. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. Ana Valero tosió y le huele la boca a pan. Ana Valero tosió y le huele la boca a pan. Se fue un programa bien bueno que tiene el nombre de un can. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. ¿Quién no tiene de can? Y también otras mascotas. ¿Quién no tiene de can? Y otras mascotas. Quítate el pelo de enfrente, no te vemos la chicha. ¡No! Oh, Samarqueña de mi amor. En las cuevas se oye aire. Y también se oye eco. En la escuela se oye aire. Y también se oye eco. Ana Valero le huele la boca a pan. Y también. También le huele. ¿Eco? A huevo. ¡No, huevo! ¡La Samarqueña de mi amor! ¡Eco! Ven. ¿A qué eco? ¡Qué pendeja! No se sienta la Valero. Ya dele calmado. No le digas nada de sus chiches, las dejó en otro estado. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. Algunos tienen Android y otros tienen ISO. Algunos tienen Android y otros tienen ISO. En el eclipse que salió en la tele, esos huevos eran míos. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. Ana Valero se fue para ir a la perrada. Ana Valero se fue para ir a la perrada. Nos gusta mucho putearte, pero ya se te extrañaba. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. Al chile no. Samarqueña. Samarqueña de mi amor. Échale, Valero, defiéndete, güey. Ay, no. Sin miedo, culo. ¡Ay, que su pinche madre! La mesa reñoña es como una jerga. La mesa reñoña es como una jerga. No sabes qué va a pasar, pero te la pasas bien verga. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. ¡Vamos ya! No se pierda mañana, Voz del Universo, Isico, permítame ser franco, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden no clavarse en nuestros comentarios porque somos expertos en nada y críticos de todo. Los veo en Twitch, locos. La mesa reñoña se acabó. Se acabó.